de ellas es llamada Orbit, que es una fábrica que se especializa en todo lo que es técnicas de vacío. Fabricamos máquinas al vacío, termoselladoras, que son unos equipos que termosellan bandejas, y hoy les quiero presentar la evolución de lo que es el vacío. Ya no solamente las máquinas se empacan al vacío, sino ahora llamamos unas máquinas que hacen o se vuelven unos procesadores de alimentos. Porque hemos entendido que con el vacío podemos hacer muchas cosas más que simplemente empacar un producto al vacío. Pues hoy día van a ver un equipo que no han visto antes en el mercado, no hay otra marca que lo haga. Cuando solamente te enfocas en fabricar un equipo, te permite concentrarte en un equipo y poder llegar a desarrollarlo y hacer cosas diferentes. Bueno, yo ya me presenté. Rápidamente vamos a pasar por cada uno de ustedes. Quiero saber sus nombres, de qué empresa vienen. Y también quiero saber para ustedes cuál sería el reto más importante o uno de los retos más importantes dentro de sus negocios. Lo sabía un poco. Por ejemplo, es importante estandarizar. Obviamente, creo que todos los que estamos en el mundo de la cocina tenemos la palabra estandarización. ¿Qué más? Rapidez en el servicio. Queremos siempre dar un servicio rápido. Cada vez la gente tiene menos tiempo para ir a comer. Queremos dar un servicio rápido sin dejar de lado la calidad. Queremos ahorrar espacio, porque el espacio que a veces metro cuadrado cuesta más plata, ¿no? Queremos trasladar la mercadería de una manera más eficiente, más fácil. Queremos tener un control de inventario, porque sabemos que cuando tenemos muchos restaurantes, tenemos que estar controlando cada uno de ellos y es difícil estar controlando cada uno de ellos. Entonces, para ustedes, esos son algunos de ellos, para ustedes, ¿cuál sería un reto o un beneficio importante hoy para su negocio? ¿Sí? Vamos a comenzar, por supuesto, con las señoritas. Comenzamos por ahí. ¿Su nombre? Verónica, Verónica Bravo. Bienvenido, bienvenida. ¿De dónde nos visitas? Vengo de SCAD, una empresa de capacitación gastronómica. Muy bien. ¿Sabían que mi socio de la empresa, chef? Ya nos venimos a conocer. Hacen asesorías a clientes de alimentos y bebidas. Así es. Nos hemos dado cuenta que en muchos lugares donde estamos, tanto en la colega de reglamento, se lleva la base de batería profundizar más para llegar con un mensaje más claro. Como decías tú al inicio, profundizar, ver la versatilidad de los equipos, los alcances y optimizar. Realmente nos damos cuenta que tenemos muy buenos equipos, pero que nos estamos jugando al 100%. Muy importante. Y da mucha tristeza llegar a un sitio y los equipos tienen una esquina llena de polvo y que nadie lo ocupa porque nadie le enseñó a utilizarlo. Correcto. Así que esa es la intención hoy día, llevar la mayor cantidad de información para llegar con un mensaje claro y constructivo a las personas que están utilizando los equipos, pero que no les hagan el 100% bien. Bien, bueno, estás en el lugar correcto. Son ahí con muchísima información. César, bienvenidos. Seguimos por acá. Sí. Muy bien. No hemos hablado allá, y que nadie me ha hecho acordar, de algún beneficio, algún ahorro, alguna ventaja para sus clientes. ¿Qué es lo que el cliente busca hoy, normalmente, en beneficios? Hablemos de un beneficio. Principalmente, optimización del recurso. O sea, no sé, como estamos viendo con su cliente, la PTN. Esa pérdida a no tenerla y generar el peso proteico. Ok, entonces estamos hablando de ahorros en pérdidas de peso al momento de. Ok, es importante, ¿no? Muy bien. ¿Por qué hago esas preguntas? Porque al finalizar el evento, el curso, quiero un poco repasar todos estos beneficios o ventajas que queremos ver y ver si realmente el mundo, la técnica del vacío, cubre esa necesidad. Por eso para mí es importante preguntárselo. En tu caso, imagino una cafetería no muy grande, chiquita, chiquita. Perfecto. O sea, sería para ti importante optimizar espacio. ¿No? Tenemos opciones de productos de venta sin complicarnos la vida, porque muchas veces tenemos una carta y no queremos meter más productos porque es un dolor de cabeza. Necesitamos más espacio, más productos, tener más contactos con proveedores. No es fácil. ¿No? Y aparte, conocer mejor, con mejor calidad. Correcto. Mantenerlo al frío. Exacto. Muy bien. Señorita,
no se esconda. Ahí está. ¿Su nombre? Adriana. Adriana. Bueno, me toca, yo soy Adriano. ¿De dónde nos visita? Funda Paisa. Comida tradicional. Comida colombiana. Colombiana. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería? Serrano, 209. Muy bien. Teléfono una vez. ¿Cuál sería para ti un beneficio o una ventaja dentro de tu negocio? ¿Qué es lo que buscas en tu negocio? Quizás mejorar, tener... ¿Qué sería para ti hoy un reto dentro de tu negocio? No puedes aprender más sobre sacar el vacío, para que duren malas cosas. O sea, tener menos merma, quizás. Pues siempre tenemos mermas, ¿no? Y eso es nuestra plata, es nuestro dinero, ¿no? Es importante. Bienvenida. Voy contigo ahorita. ¿Quién me falta? ¿Usted? Yo soy Estela Castañeda. Bienvenida. También del mismo restaurante. Sí. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún otro beneficio o algo que te gustaría mejorar? O... Sí, aprender pues, como para saber más de la máquina que en este momento utilizamos. Pues solamente lo utilizamos para el vacío, más no. ¿Ya usan hoy una empacadora? Sí. Al vacío. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Bien, ya que estamos por acá, bienvenido. Bueno, mi nombre es Mauricio y bueno, somos los tres del mismo restaurante. Muy bien. Y hemos querido venir para saber, digamos, optimizar más el tema del manejo de equipo. Y es eso, conservación del producto. Sí. Claro que de pronto ahí tenemos un poco de falencias. Sí. Con ellos, para mejorar también de... el espacio. Eso es muy importante, me has leído la mente y te lo iba a proponer. Siempre nos quejamos los cocineros que no tenemos espacio de almacenamiento en fríos. Siempre le pedimos a los dueños que compren más fríos para almacenar. Y en verdad no nos damos cuenta de que en realidad no necesitamos más espacio, sino necesitamos hacer más eficiente el espacio que ya tenemos. Porque muchas veces usamos accesorios, bols, ollas, entre otras cosas, ocupan mucho espacio en el frío y al final dentro de esa olla de 5 litros tienes un litro de salsa. En vez de poder tener un montón de productos empacados y utilizar el espacio o sacarle más provecho al espacio. Me estoy adelantando un poco lo que vamos a ver ahora más adelante, pero el tema de espacio, almacenamiento, es muy importante, que va de la mano con las VPNs, con el tema de contaminación cruzada, que va con el tema de HACCP y otras cosas más que tenemos que estar siempre alineados en ese aspecto. Muchas gracias. Señor, ¿su nombre? César Rivales. Bienvenido. Muchas gracias. ¿De dónde nos visitan? Una empresa de alimentación. Sí. Nos interesa ver rendimiento. Rendimiento, sí, qué importante, ¿no? Nosotros. Ahorrar. Exactamente. Muy bien, para hacer el negocio más rentable. Eso nos interesa. Excelente, muy bien. Señor. Mi nombre es Juan Pablo, yo vengo de Casablanca. Estoy empezando una procesadora de alimentos para vender los mismos papas fritas naturales y entregar a las cocinas todo listo. Como todo ubicado y llegar que sea un servicio para que ellos solamente que se saquen de las bolsas y puedan usar los productos. Excelente, muy buen negocio. Es algo que también quiero intentar hacer en Perú. Tenemos muy buena papa también allá. Y bueno, se consume mucha papa con las pollerías, por ejemplo, el famoso pollo de la brasa. Y bueno, después del evento nos quedamos un rato para darte un poco más de información. Señores, bienvenidos. ¿Su nombre? Andrés Carné. Andrés, bienvenido. De Bariloche. Bariloche, sí. Muy bien. O sea, nosotros estamos buscando también poder estandarizar un poco más los productos. O sea, tenemos varios restaurantes y el tema de la estandarización siempre ha sido... Definitivamente, ¿no? Cuando tienes más de un restaurante, el cliente va a comer a uno, luego se va a otro, no encuentra la misma calidad y eso obviamente trae problemas. ¿Qué más agregarías? Centralizar. Centralizar. Centralizar, sinónimo de estandarizar, control de inventario, bueno, mucho más beneficios que vamos a hablar ahora. Señor, bienvenido. ¿Su nombre? Yo. Sí. Mauricio. Mauricio. Isa Factory. ¿De? Isa Factory. Isa Factory. Vamos viendo ahí algunos procesos que vamos a mejorar también para utilizar. ¿Usan ya el empacador hoy día? No. Todavía no. Excelente. Van a salir muchas cosas, seguro. Señor. Hola. Aarón Valdebenito, vengo de Ni Más Ni Menos. Una tienda de platos listos envasados al vacío. Ah, ok. ¿Y cuál sería para ti el mayor beneficio o la ventaja que ofreces al vender productos empacados al vacío? Bueno, tengo más tiempo para venderlo.
Correcto, sí, muy importante. Claro, entonces, por lo tanto, puedo tercerizar también a pequeñas cafeterías. Sí. Aparte de mi punto de venta, la venta por internet. Y ahora estoy buscando mejorar mis procesos, sumar más tecnología. Y también por los espacios, automatizar un poco. Esa es la búsqueda. Muy bien, muchas gracias. Señor. ¿Cómo está? Carlos Soto, soy de Casino Express. Lo que estamos buscando es optimizar los recursos, espacio, y por sobre todo que exista una máquina que sea muy amigable con el proceso. Exacto. Es decir, o sea, que no tenga que tener un manual de la NASA para utilizarlo. Eso es fundamental, yo creo. Y con eso eliminamos todas las barreras de tener nuestro equipamiento botado en una esquina. O sea, eso yo creo que es sencillo. Bien. Leandro Gaete, de Casino Express, área banquero. Yo quiero ver también calidad, mejor producto, ¿sí? Y almacenamiento en cámara, para de ver, distribución. Hay una palabra que me gusta mucho usar que se llama producción anticipada. Claro. Cuando hablamos de banquetes, sí, hablamos de un trabajo con bastante estrés, despertarnos muy temprano en la madrugada y ponernos a rezar de que todo salga bien, que el proveedor llegue, ya sabemos el día a día. Cuando haces una producción anticipada, dejas ese estrés y te dedicas solamente a ensamblar, regenerar o ensamblar. Hoy vamos a hablar también de algo que me apasiona muchísimo como cocinero y que estoy metido en este mundo de vacío hace mucho tiempo, que es la cocina sous-vide, o la cocina al vacío, la cocina a baja temperatura. Una técnica de cocción que trae grandes beneficios, no para todo, por supuesto, para algunas cosas es maravilloso. Y vamos a entrar ahora en detalle y con el tema de banquetes ayuda muchísimo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carolina, vengo de Inversiones Banco. Uh-huh. Allí nosotros contamos con selladora de vacío porque trabajamos con productos elaborados. Entonces queremos como perfeccionar más las técnicas, aprender un poco más para transmitir la información a los demás trabajadores. Maravilloso. Señor. Orlando Santiago, de Inversiones Banco. Sobre la máquina de sellado, quisiera aprender más sobre las cosas y sobre la contaminación cruzada. Importantísimo también. ¿Me estoy olvidando de alguien por ahí, señor? ¿Es técnico de la empresa? Muy bien, bienvenido. Muy bien. No olvide nadie. Señor, ¿quiere agregar algo? Vamos para hacer el pequeño contacto. No lo han dicho varios colegas, que sea amigable con las personas que utilizan, que realmente tenga un valor muy extenso para que finalmente la persona que lo opera, la que va a estar relacionada directamente con la... Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y al final eso es la tecnología. La tecnología nos ayuda justamente a facilitar nuestro día a día. Es por eso que esos aparatitos que tenemos todo el día en la mano, que son los celulares, son de gran ayuda. Ahora es curioso porque justamente hablábamos de cuánto utilizamos la tecnología y de los celulares que tenemos en la mano utilizamos, dependiendo de cada uno, pero el gran porcentaje lo utilizamos en un 2-3% de su capacidad. Tiene muchas cosas más que quizás no utilizamos. Bueno, vamos hoy día a hablar de diferentes puntos. Quiero repasar con ustedes un poco lo que vamos a hablar. Vamos a hablar, obviamente, la definición de lo que es el vacío. ¿Por qué utilizar un empacador al vacío? Mucha gente piensa que solamente utilizamos una máquina al vacío para prolongar la vida útil del producto. Pero al final, si se dan cuenta, no es así. Porque si yo te digo, tengo un negocio súper exitoso, que hoy recibo mercadería del proveedor y a los dos días lo vendí porque es un éxito mi producto y lo vendo rápido, para mí no sería un beneficio mantener tanto tiempo ese producto. Entonces quiero hoy día presentarles un montón de otros beneficios que te ofrece una máquina al vacío, aparte de prolongar la vida útil del producto, porque tampoco la idea es tener ese producto durante meses guardado en nuestro frío, en nuestro congelador, porque es un gasto de energía y hace que al final el producto no rote. Entonces vamos a hablar claramente sobre ese punto. Muy importante, ¿cuál envasadora comprar o cuál envasadora utilizar? Esa parte es muy importante para nosotros porque cuando el cliente compra, sea una máquina al vacío o sea otro equipo, tiene que entender cuál es la máquina que necesita según lo que
cliente va a hacer, porque no es igual empacar líquidos, no es igual empacar especies, no es igual empacar a diferentes tipos de productos que se comportan de manera distinta, y no todas las máquinas al vacío tienen opción de poder empacar ese tipo de producto. Entonces, muchas veces te vas a una tienda o a un distribuidor a comprar una máquina y que te atiende, te dice, oye, tengo esto en stock, pero no te ha preguntado cosas fundamentales para que compres y hagas una inversión inteligente sobre una máquina que realmente pueda hacer lo que quieres empacar. Y también muy importante, es una máquina que pueda crecer con ustedes. Porque a veces compramos una máquina que nos queda justo para lo que queremos producir, pero hay que proyectarnos que vamos a seguir creciendo y una máquina tiene que crecer, esa inversión tiene que crecer con nosotros, no quedarnos cortos con el tema de la máquina por ahorrarnos un poco de plata. Otro punto importante, características y técnicas sobre el vacío. Vamos a tocar el tema que es algo un poco más avanzado, pero que es importante mencionarlo sobre lo que es la cocina al vacío, o también conocida como suite. Y muy importante también, ¿cuáles son los recipientes que podemos usar cuando tenemos un empacador al vacío? Porque mucha gente no sabe que aparte de bolsas al vacío se pueden utilizar también otros recipientes muy interesantes. ¿Sí? Para entender lo que es el vacío, tenemos que entender qué es un producto perecedero y qué es conservar. Todos los productos, sin excepción, decaen en el día a día. Por varios factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen que el producto decaiga de calidad? Tenemos temperatura de riego, tenemos el oxígeno que oxida nuestro producto. ¿Qué otro contaminante tenemos? Temperaturas. La luz es un contaminante también. Es por eso que el café, por ejemplo, se vende en bolsas que no son transparentes. Entonces, hay muchos factores que hacen que el producto decaiga. A más contenido de líquido tenga el producto, más rápido va a decaer. Es por eso que las carnes, las verduras, sufren mucho más que un producto que tenga menos agua. ¿Qué es conservar? Conservar es hacer o crear el ambiente perfecto para que el producto se mantenga durante más tiempo. O que el producto mantenga sus propiedades organolépticas. Olor, sabor, textura, eso es lo que buscamos. Nosotros pagamos bastante dinero para que venga el proveedor o nosotros vayamos a comprar un producto de calidad, tenemos que mantener esa calidad hasta llegar a la fase de cocción y luego a la fase de servicio. Me pregunto si esta manzana me durará hasta el día jueves y es por eso que agarro como ejemplo una manzana porque es un producto que tiene un contenido de agua bastante alto. Y lo que pasa con esa manzana, pasando los días, se comienza a oxidar, se comienza a podrir. En cambio, cuando conservamos, hacemos de que esa manzana, y lo dijo alguien ahí, podamos tener para poder comercializarlo sin que acabe en merma. Y merma es nuestra plata que se va a la basura. Y lo que mencionaba Jeff, su nombre nuevamente. Carlos. Carlos mencionaba algo muy importante, y es el tema de la facilidad de usar un equipo de tecnología. Y muchas veces pasa, dependiendo del país, dependiendo de la cultura, que mucha gente le tiene miedo un poco a la tecnología y hablando específicamente de una máquina al vacío. Y es aquí que quiero profundizar en qué es lo que pasa dentro de una máquina al vacío. No hay mucha ciencia aquí. Aquí lo que pasa son dos pasos fundamentales. Uno es aspiración, queremos sacar el aire obviamente de la bolsa, y luego tenemos que sellar la bolsa para que no vuelva a entrar el aire. Eso es exactamente lo que sucede dentro de una empacadora. No sucede nada más. Vamos a hablar ahora un poco de tecnología, vamos a hablar de sensores, etcétera, de programas preestablecidos, bla, bla. Pero eso es lo que sucede dentro de una empacadora. ¿Y qué es lo más importante de una empacadora al vacío? Sin importar la marca. Nosotros tenemos que buscar una máquina al vacío que nos asegure un vacío total, que es el 99% de vacío. Eso es lo más importante, porque no existe el vacío parcial. Cuando alguien te diga, oye, ese producto es delicado, tengo una masa, tengo una pizza, tengo un pan, y quiero empacar esto, no lo puedo empacar al 70, 40, 50, 20% de vacío. Eso es igual como agarrar una selladora manual, que te cuesta $100, sellar la bolsa y mandarlo. Y ya tiene un beneficio, porque si lo mandas sellado, no va a haber ningún contacto con el producto de un punto a otro. Es un beneficio. Pero el producto va a ser exactamente igual como si hubieras agarrado una bolsa de plástico y hecho un nudo y le hiciste un nudo. No existe el vacío parcial, el vacío siempre es total. Y ahora se los explico más adelante que es importante.
Entonces, dos pasos fundamentales, aspiramos, sellamos. Eso es lo que sucede dentro de una empacadora. Ahora, hablemos de tema de accesorios, que es muy importante. Pero antes de hacer y hablarles del tema de accesorios, quiero mostrarles. Estamos frente a un equipo que visualmente es un empacador al vacío, pero nosotros le llamamos ahora un procesador de alimentos. ¿Por qué? Porque esta fábrica que es Orbet, como les comenté, es italiana, más de 35 años haciendo empacadoras, ha creado, ha desarrollado una máquina que puede con el vacío hacer más procesos que simplemente dejar este producto a un 99% vacío. Pero antes de llegar y entrar en detalle, simplemente lo que voy a hacer para que vean lo fácil que es. En este caso tenemos una máquina que tiene una pantalla táctil de 5 pulgadas y tenemos 4 opciones. La primera es ciclo de usuario. Ponemos la bolsa en la barra y ponemos la opción de empacar en conservación, porque el costado es para empacar para cocción. Como pueden ver, no me pide nada de porcentajes de vacío, de tiempos, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una máquina que trabaja con sensores. Tú tienes 3 tipos de manera de controlar el vacío. Por tiempo, estamos hablando de equipos bastante antiguos, sensores y sensores absolutos. ¿Eso qué significa? Que no importa el volumen, no importa el peso, no importa el producto, el equipo va a decidir cuándo llega al 99% de vacío, que es lo más importante. Entonces, ¿qué hice? Apreté usuario, apreté opción de conservación, sin importar el producto que sea, y lo único que hago es cierro la campana. Y nada más. Y estoy 100% seguro que va a llegar a un 99% de vacío, lo cual es muy importante. Ahora, quiero dejar en claro algo. ¿Cómo tengo que empacar ese producto delicado? No sé si se mezcla con esto o no, pero una vez vi unas máquinas que ocupan atmósfera modificada. Ah, eso es lo que hace. Es lo que vamos a hablar justo ahora. Ah, ya, porque si no destruye los barcos. Correcto, correcto. Y es por eso que vuelvo a repetir, hay vendedores que te dicen de empacarlo no al 99 porque lo va obviamente a chancar. Entonces te dicen empácalo al 30% para que no llegue a hacerle daño al producto. Pero eso no es vacío. No es vacío. No es vacío. Correcto. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es exactamente eso. Vamos a agarrar la opción. Y es importante que entiendan esto porque visualmente muchas veces esto parece que tiene más vacío que un producto que está con atmósfera modificada. Pero al final el porcentaje de vacío es exactamente el mismo. ¿Sí? Y es curioso porque, ya te contesto, y curioso porque nosotros, todos ustedes lo vienen consumiendo desde que son muy chiquitos, que son todos los snacks, todo lo que son las papitas Lay's, todo lo que son snacks, eso es un empaque al vacío con atmósfera modificada, porque si no la papa estaría fría. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá tenemos, ahora los invito a parar así a ver el equipo, tenemos dos flautitas, si quieren pararse, párense. Dos flautitas que muchas veces la gente piensa que estos tubitos que están ahí es para poner la bolsa abajo, ¿correcto? Pero no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos tubitos sirven y es por eso que regresamos a lo mismo. Cuando ustedes compren una máquina de vacío, asegúrense. Ahora, si la bolsa no llega, es suficiente con una. No tiene que estar los dos. ¿Sí? Porque obviamente si usas una bolsa más pequeña, te da para dos pequeñas. O tienes equipos que tienen doble barra, que tienen dos acá, dos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a irnos a la opción de atmósfera modificada, que tienes bajo, medio o alto, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto. ¿Qué hacemos nuevamente acá? No hacemos nada más. Cerramos y comienza el ciclo de vacío con atmósfera modificada. Pues ahora quiero que se fijen en algo. Escuchen cómo trabaja la bomba. Está haciendo el vacío y cuando llega al 99% vacío va a comenzar a inyectar gas. En ese caso los estoy engañando a todos porque esto no está conectado a gas. Pero atrás del equipo, que se los quiero mostrar, tienes esta entrada, es donde va conectado un tubo y balón de gas. ¿Qué es lo que ingresa dentro de esa bolsa? ¿Qué gas ingresa? ¿Nitrógeno? Sí. ¿Argón? Está ingresando
en ese caso un porcentaje de CO2 con nitrógeno. Y hay diferentes combinaciones, vamos a decir, mezclas, combinaciones, dependiendo de cada tipo de producto. Eso lo hace una empresa especializada en gas. No lo hacemos ni nosotros, ni Maquinet, no lo hace nadie, lo hace una empresa especializada. Entonces, ingresó el gas y va a proceder, obviamente, ¿a qué? A sellar la bolsa, para que no entre ni salga nada más. Entonces, como pueden ver, nosotros no hacemos absolutamente nada. Como pueden ver, no ha tocado el producto. Agárrenlo. Está perfecto. Está buenísimo. Ahora, quieren ponerle más gas, menos gas. Pero, ¿qué pasa? Si la bolsa está más inflada, el producto se va a mover. Entonces, cuando hablamos de... ¿Dónde está el señor de pizzas? Bueno, pizza aquí, pizza aquí. ¿Qué pasa? Tú agarras una pizza y la empacas con atmósfera modificada. ¿Qué pasa con los toppings? Se van a mover, van a bailar. Entonces, o haces una atmósfera modificada con una presión para que agarre los toppings, o hay otro tip interesante, que es, si vas a vender pizzas precocidas a clientes finales para que lo lleven a su casa y lo horneen, lo que haces es precoces la pizza, agarras un poco de queso, los toppings, un poco más de queso encima, lo metes un rato en el horno, el queso agarra los toppings, lo mandas al batidor. Siempre cuando empacamos productos al vacío, siempre son productos fríos, nunca en caliente, y siempre pasando por un proceso de enfriamiento rápido, que es por el abatidor. Y vamos ahora a tocar ese tema. Vámonos a la... Entonces, esa es la parte que hay que entender, ¿no? Estos dos productos tienen exactamente el mismo porcentaje de vacío, solamente que visualmente este producto parece que tiene más vacío. Pero este es exactamente igual, solamente que tiene un porcentaje de gas. Con respecto a la duración en la atmósfera modificada. A ver, el tema, cuando me preguntan en la duración del producto, no hay una tabla que te asegure un tiempo exacto. Eso va a depender de muchos factores. La materia. Exacto, porque la materia es una, y luego la experiencia que yo tengo según, por ejemplo, la cadena de frío que he hecho, estoy trabajando, porque cuando tú haces este tipo de trabajos de empaque, tienes que trabajar en un ambiente que esté climatizado, ¿no? Para mantener la cadena de frío. Luego lo que hace ese producto lo tienes que mandar directamente a una refrigeradora o una congeladora. Esa refrigeradora no puede estar lleno de productos a 11 grados, 15 grados, porque entonces cada factor hace que los tiempos de vida útil sean diferentes en cada caso. Pero lo que sí te puedo responder a tu pregunta es, cuando tú empacas un producto al vacío, que es un producto fresco y no vas a congelar, lo que haces es triplicas el tiempo de vida útil, como mínimo. Entonces, si ese pollo, que es un producto que tiende a descomponerse muy rápido por el tema de todas las baterías que tiene, estás hablando, cuando empacas, lo puedes triplicar el tiempo. Y obviamente, si lo mandas a congelar, estás hablando ya de meses. Pero yo personalmente estoy en contra de congelar. Uno de mis objetivos más grandes cuando hago asesorías y hablo de esto es decir a los clientes, no congelen sus cosas. Porque ahora vamos a hablar también de lo que es congelar. ¿Congelar qué es? Es macrocristalizar el producto, ¿no? Hablamos de una congelación tradicional, y lo que haces es rompes las fibras, rasgas las fibras de tu producto, haciendo que luego la textura cambie. Cuando se descongele, pierdes un montón de líquido. Uses ese equipo que odio con todo mi alma, que se llama el microondas. Me parece el equipo más ineficiente del mundo, que gasta un montón de energía y friega el producto. Es poder entender que con el empaque puedes ya no congelar, sino tener el tiempo suficiente para poder vender el producto. ¿Sí? Ahora, hablemos... no les he dicho, yo estoy tomando así agua y no les he invitado nada. Tenemos ahí jugo, tenemos agua atrás, ¿no? Si quieren algo de tomar, y los baños están allá, ¿sí? Por si alguien necesita. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora hablemos del tema de accesorios. Estoy hablando un poquito de algunas cosas que quiero ya dejar en claro y luego entramos ya a profundizar un poco. Y es que para mucha gente existe solamente las bolsas de conservación, pero también existen bolsas para cocinar. Entonces, tiene tres tipos de bolsas estándar. Una es para conservar productos, vamos a decir, crudos. Otro es bolsas para cocinar, que no tienen la misma estructura de fabricación, el mismo material de fabricación, porque si tú cocinas en una bolsa de conservación,
lo que estás haciendo, y se los digo así crudamente, le están metiendo plástico a la comida, que se llama migración del plástico en la comida a sus clientes. Y si entramos en detalle en qué es lo que pasa cuando hacen esto, es bien complicado. Y luego existe la bolsa gofradas. Esta bolsa gofradas, una bolsa que tiene unos microcanales de un lado y la otra son lisas. Estas bolsas se usan solamente para hacer vacío externo. Cuando tenemos una barra de sellado, tenemos unas máquinas ahí abajo, es una barra de sellado, y esto te viene así o te vienen rollos. Se usa solamente, repito, para vacío externo, no para máquinas con campana. Hay muchas empresas que venden estas bolsas como si fueran para campana y no lo es. Ahora, si me dices, Adriano, me gusta porque tiene, esta textura y tiene por un tema visual, no lo entendería mucho también, porque al final es mejor ver tu producto en una bolsa de transparente. Entonces, esto es lo que son las bolsas estándares. Y luego tienes bolsas ya específicas. Por ejemplo, miren esta bolsa de acá tiene una lámina transparente y atrás una lámina negra. Es una bolsa que tiene 150 micras de espesor, que es muy importante el tema del espesor según el tipo de producto. Si tienes una carne con hueso, tienes que subir el micraje, pero cuando hace vacío, puede romper, obviamente, la bolsa. Entonces, siempre nos quejamos, oye, perdí vacío, le echamos la culpa a la máquina, llamamos a Maquinet, tu máquina no sirve, y al final no es que no sirve, estás comprando una bolsa de pésima calidad, muy fina, haciendo que pierda vacío. Tiene que tener una buena barrera la bolsa. Entonces, ¿por qué en este caso fondo negro? ¿La presentación? ¿La luz? No. Se han hecho estudios, en Latinoamérica no tanto, porque a nosotros nos gusta ver la sangre roja y viva, que nos da un producto fresco, pero en Europa, Estados Unidos, cuando la gente va a comprar, les gusta no ver la sangre. Entonces ponen la carne aquí, baby bags, bla, 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 y al ser oscuro atrás no ves la sangre. Fácil, ¿no? ¿Esta para qué es? No, pescados y mariscos. Azul. Claro, el mar. Entonces, como te puedes dar cuenta, la parte visual es muy importante. Y ese es otro beneficio de empacar al vacío. Es poder trabajar nuestro branding, trabajar nuestra marca, trabajar que la gente identifique que este producto que esté empacado en una bolsa azul es la marca de ustedes y nadie más la tiene. Entonces, tienes tu sello de calidad. Y luego, cuando ya te va súper bien y comienzas a darte cuenta que estás vendiendo muchísimas bolsas, mandas a hacer unas bolsas brandeadas. Estas son bolsas que tienen una impresión que se llama atrapada, que es muy importante, porque lo que quiero evitar a toda costa es hacer esto. Es la bolsa con un sticker. Y el sticker, la verdad, lo entiendo cuando todavía no estamos pues, con los números, pero el sticker es un problema porque lo pones chueco, luego la calidad quizás no es la buena y comienza a borrarse el print. Bueno, cuando haces vacío, si pongo aquí unos hot dogs, hago vacío y va a estar totalmente doblado en sticker, no es bueno. En cambio, esto aquí es una pizzería en Perú que se llama Panza al Aire, lo cual vende sus pizzas precocidas así, como pueden ver, tiene una parte transparente donde se ve la pizza. Y la verdad es que le está yendo muy bien y está trabajando su branding, que es algo que hay que hacer, ¿no? Por supuesto. Ahora, hemos hablado del tema de bolsas, pero les presento una opción que a mí me encanta, porque hay mucha gente que está en contra de usar plástico y también existen bolsas compostables y hay toda una onda ahora que obviamente te cuesta mucho más la bolsa, pero ya hay bolsas para, vamos a decir, hacer también un marketing en el medio ambiente y bla, bla. Pero hay una manera de empacar que me encanta que es con frascos. Me imagino que alguien de ustedes habrá visto una pastelería, en Europa se usa muchísimo, Estados Unidos también y algunos países de Latinoamérica, suelen poner los postres dentro de frascos de vidrio, las mousse, cheesecake, bla, 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 en un frasco. Y así como la pastelería, ¿por qué no usarlo para la cocina? Podemos meter ahí adentro un ragú, una boloñesa, un estofado, una sopa, lo que tú quieras. Y con una presentación, obviamente, más top que una bolsa, con una linda etiqueta. Y, por ejemplo, esto, ¿por qué lo he hecho? Esto parece otra cosa, ¿no? Pero
Me acabo de dar cuenta y he dicho, ah, me han venido a hacer análisis y dice, tengo que entregar mi... No, no, no. Sí, la verdad es que, bueno. Esto, ¿por qué lo he hecho? Porque hay un negocio muy interesante que está creciendo. Esta asesoría les voy a cobrar. Estoy dando mucha información ahorita. Pero ya que lo he comenzado, lo voy a terminar. Sí, sí, sí. Voy a pasar de todas maneras. Es el negocio, por ejemplo, de la coctelería. No sé si acá hay alguien, y si no hay, y si él lo va a hacer, me incluyen en la sociedad. Es vender cócteles, por ejemplo, un Negroni, así. ¿Por qué? Porque quizás te vas al fin de semana a la playa o a la casa de montaña y no te quieres comprar una botella de vermut, de gin, plata, te gastas, no sé, $100, en vez de comprarte un frasco así, un frasco más grande, que tienen 5, 6 vasos, y simplemente lo abres, esto acá. Sí que está algo así esto, ¿ah? ¿Sí? Y lo que haces es dos opciones. Puedes vender una opción de una ración donde pones acá mismo hielo y te lo tomas acá mismo, o, como les digo, frascos más grandes. Entonces, ¿qué pasa? O lo puedes tener también en bolsita. ¿Por qué? Porque si yo tengo un restaurante y, por ejemplo, yo soy de los que siempre en la semana me voy a un restaurante y me siento, voy solo, me siento en la barra y pido un trago, obviamente voy a conectar con el barman para que me haga un trago y me lo hace en el momento. Pero si soy un cliente que se va a sentar en la mesa y pide un trago, si lo veo como negocio y quiero ganar tiempo, lo que voy a hacer yo es sacar mi vaso, poner hielo, sacar esta bolsita con mi preparación ya lista, sirvo, decoro y se va. En vez de estar sacando la botella y pa, pa, pa. Y por un tema de control también, de una central de producción, por ejemplo, puedo mandar todos mis tragos ya listos. Bueno, casi todos, hay unos que tienes que hacerlo al momento. Pero, nuevamente, llegamos a lo mismo, a facilitar el tema del servicio con la ayuda del vacío y con la ayuda de un frasco donde se pueden hacer muchísimas cosas también. ¿Qué otra cosa tenemos? Opción de empacar en bandejas gastronómicas, que son bandejas especiales, con un grosor especial, con una tapa que tiene una válvula. Eso se usa más que todo para hoteles, catering, gente que manda comida de una central a puntos satélites y luego lo que hacen es lo regeneran y lo mandan al vacío. Y por último, que no se ve mucho, es poder también empacar al vacío en bandejas. Ojo, disculpen, ¿eh? Esta no. Esta es una Thermosea ahora, es la misma empresa Orbet, que te da la opción de poder empacar en gastronomías pequeños o diferentes tamaños, que obviamente es un beneficio porque son apilables, puedes comer acá mismo, dependiendo del tipo de negocio. Ahora, si me preguntas, Adriano, ¿podemos nosotros poner esta bandeja dentro de la bolsa y empacarla? Sí se puede. Pero obviamente visualmente no va a ser muy bueno, vas a usar más plástico de lo que necesitas. El producto tiene que estar congelado, porque si no, obviamente con la presión se va a deformar. Entonces no es lo ideal, pero ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Bien. ¿Qué ven en esta foto? No se peleen. Específicamente, ¿qué productos vemos en esa foto? Yo sé que no es muy buena calidad. Vemos salmón, ¿correcto? Vemos queso, vemos jamón, vemos carne, vemos tomate. O sea, vemos todo junto, pero no hay contaminación cruzada porque tal vez sea algo así. Exacto, exacto. Y estamos hablando de una regla fundamental dentro de las cocinas. Y que es muy difícil de poder manejarlo, porque el día a día nos gana, llegan los proveedores con sus productos y comenzamos a llenar nuestros fríos de productos. Y tiene la clásica imagen de que llega el proveedor de carne con las bolsas, con lomo, te las entrega, estás como loco en la cocina, lo pones en el piso de arriba de tu refrigerador, cierras la puerta y luego cuando regresas para sacar la carne y poder trabajarla, esa bolsa tenía un hueco. Y abajo estaban todas tus lechugas. Está la sangre cayendo encima de tu lechuga.
Ese es un ejemplo claro de lo que es contaminación cruzada. La única manera de manejar eso, o la mejor manera de manejar eso, obviamente es estando empacado al vacío. Y si profundizamos ahora sobre el tema de almacenamiento, ¿qué otros beneficios me trae el tema del vacío cuando hablamos de almacenamiento de frío? ¿Qué otra cosa aparte de contaminación? Espacio importantísimo. ¿Qué otra cosa? Control. ¿Mm? Olores. Olores. Cuando abrimos los fríos, nos ha pasado a todos, sintió muy fuerte. ¿Y es por qué? Porque atrás y atrás y atrás de todo, dejaste algo que se te olvidó y contaminó con el tema del olor a todo tu frío. Entonces, el vacío también nos ayuda a eso, a no tener ningún tipo de contaminación también de olores. Y otra cosa más. Jorge, anda, búscame por favor, no sé, el pollo. Jorge no llega y se demora y se demora. Jorge está metido en el refrigerador buscando las cosas. Porque tienes bols, ollas, tuppers, tienes un montón de cosas que tienes que estar mirando, abriendo para que identificarlo. Cuando esté empacado al vacío en bandejas y tienes todo ordenadito, visualizas rápidamente los productos. Obviamente sería lo ideal que tengas productos lácteos, cárnicos, ordenadito. Pero no tienes que estar buscando con el frío abierto, perdiendo energía, y lo cual significa perdiendo plata, y lo más importante, perdiendo temperatura, que es la cadena de frío. Entonces, ahí tienes el tic-tac de cómo, en vez de durarte 3 veces más, comienza a bajar el tiempo y dices, pero ¿por qué no me dura? Porque tu puerta está abierta, si lo cuentas en el mes, un montón de tiempo, abierta buscando productos. Y esta palabra acá, señores, es muy importante, muy importante. Y si ustedes seguramente se deben sentir identificados con esta palabra o con esta frase, siempre tengo stock de productos frescos. O siempre tengo productos en stock. Para mí es una falta de respeto ir a un restaurante, agarrar la carta y pedirle al mozo, me pasa a mí siempre, creo que nos pasa a todos los cocineros. Yo ahora llego a un restaurante y antes de pedir llamo al mozo y le digo, ¿me puedes decir si algo no hay en la carta? Y siempre lo quiero pedir, no hay en la carta. Entonces, si está en la carta, lo tenemos que tener en stock. Ahora, me dirás, no, Adriano, pero al final es un tema estratégico para que la gente piense que es un producto exitoso y tiene que regresar. Voy a regresar una vez más a comer o a pedir ese arroz con pato. Si no hay arroz con pato la segunda vez, no regreso más. Entonces, el tema de no tener stock, que yo lo entiendo, que muchas veces no compramos mucho porque no queremos quedarnos con ese producto que es caro y queremos comprar poco y vender lo que haya. Pero ahora, cuando trabajamos con un empacador, trabajamos con la técnica del vacío, podemos tener tiempo suficiente para poder vender ese producto y siempre tener stock. ¿Sí? Esa parte es muy importante. Y también el tema de siempre cumplo con los estándares HACCP. HACCP son análisis y puntos críticos de control dentro de una cocina, que también es importantísimo, y el vacío te hace o te facilita esa vida de poder cumplir con esos parámetros. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Van bien? ¿Sí? Vamos a hablar ahora de los beneficios de empacar al vacío. ¿Sí? Esta parte es importante porque quiero que descubran y se den cuenta de que empacar al vacío no solamente es prolongar la vida útil, sino tiene mucho más beneficios que ustedes pueden aprovechar. La primera de todas es la más conocida, la más estándar, la más famosa, y es prolongar la vida útil del producto, ¿correcto? Pero repito, quizás para ustedes no es un beneficio porque su producto rota muy rápido. La segunda, ¿cuál es? Tomar conciencia en el tema de cuánta comida botamos en los negocios. Y es increíble porque dentro de nuestros costeos, de nuestra estructura de costeo, tenemos ya las mermas establecidas. Y en realidad es una locura. O sea, nosotros tenemos que intentar aprovecharle al máximo el producto que compramos. Y siempre cuento esta historia para darles como ejemplo lo que me pasó cuando fui a Orbet. Orbet queda en la zona de el Véneto, a una hora y pico de Venecia, una zona muy conocida porque es donde sale el famoso Prosecco, que se ha hecho muy famoso con el Aperol Spritz y todo eso, una zona maravillosa. Y bueno, me voy a Orbet a hacer mi capacitación del uso de la máquina y poder hacer estos eventos comerciales y técnicos.
Y el chef Rosario, una eminencia en el tema de empaque al vacío, me dice: Adriano, tienes aquí la mesa llena de productos, a mise en place, hacer los preparativos, que yo ya regreso para hacerte la demostración que vas a hacer en tu mercado. Obviamente yo dije, me voy a lucir, pa, 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 lo hice en dos patadas, y regresó. Y pasó al frente de la mesa y no miró absolutamente nada y se fue a agarrar el tacho de basura. Lo llevó acá y yo me agarré la cabeza y dije, uy, la. Y yo era experto en botar comida como, olvídate. Y me volteó la bolsa de basura y me dijo, agáchate. Me dijo, con esta piel de la cebolla, la pones en el horno a baja temperatura y vas a usarla para saborizar o para decorar tus platos. Con estos remanentes de carne vas a hacer un fondo. Con la parte del medio del pimiento, que es la parte esta blanca, espumosa, la licúas con un poco de agua y es un espesante natural. Ya no vas a usar chuño ni ninguna de esas cosas que al final le cambien el sabor. Y comenzó a poner todo en tuppers y lo puso todo en la mesa, y cuando visualicé el piso solamente quedaba los plásticos, las envolturas, las cosas y casi nada. Entonces fue una lección de cómo tomar conciencia sobre, carajo, que esto es comida y que puedes hacer un montón de cosas con eso y que es plata y que, bueno, tema consciente de saber cómo va el mundo también, que no puedes botar comida de esa manera. Lo voy a entender o no lo voy a entender en empresas, que no voy a decir nombre, donde no se puede guardar nada, tienes que botarlo porque así es, por un tema de procesos, pero si podemos evitar eso en nuestro negocio, va a ser mucho mejor, va a ser mucho mejor. Bacterias. Las bacterias no es que desaparezcan cuando empacamos al vacío. Lo que hacemos es, las dormimos. No le creamos el ambiente perfecto para que se multipliquen por millones cada segundo. ¿Para qué? Para que no llegue al nivel en que nos afecte a nosotros como seres humanos. Esa parte es muy importante entender esto. Cuando empacamos al vacío, las bacterias se quedan dormidas al no tener contacto del oxígeno. Otro beneficio, lo hemos hablado, ahorro de espacio en almacenamiento. Lo dije hace un rato, nos quejamos siempre del espacio de almacenamiento. El problema no es espacio, es que no lo estamos usando de manera correcta. Cuando empacamos al vacío, compactamos y podemos tener todo ordenadito, ahorrando un montón de espacio. Ya lo hemos hablado, no calefacción cruzada, no olores, visualizamos rápido. El tema del almacenamiento de productos cambia desde el primer día que la máquina está trabajando en su negocio. Costeo de mano de obra o de horas hombre. Yo soy cocinero de profesión, no ejerzo hace muchos años, trabajé muchos años en cocina en Perú, hasta que un día tiré la toalla. Literalmente tiré la toalla porque trabajaba en una cocina tradicional, tenía 15 hornillas, plancha, parrilla, era una locura. Bueno, gracias a Dios, la vida me llevó a una empresa como maquinete en Perú que necesitaba a un cocinero que haga demostraciones de cocina con tecnología. Y fue ahí donde Rational me contrata y trabajé 5 años para ellos. Y hoy trabajo para industria italiana y una de ellas es Orbet. ¿Sí? Otra marca es Fimar, que hay unas máquinas que van a ver acá, laminadoras de pizza, máquinas de pasta, bueno, un poco de todo. Y Moulin es otra, pero bueno, no entramos en detalle. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero perder mi trabajo como cocinero. Pero si yo soy el dueño de un restaurante, yo no voy a querer tener a 20 personas trabajando ahí. Quiero hacer lo más eficiente posible mi cocina y quizás a una persona reubicarla en otro lado para que sea más eficiente y no esté dándole la vuelta a la olla todo el día haciendo un trabajo rutinario que no necesito porque la tecnología ya llegó hace mucho tiempo. Y es por eso que hablábamos de la producción anticipada, que es en vez de hacer todos los días un producto, lo haces una vez por semana, haces más cantidad, almacenas y los demás días usas. Entonces ya no todos los días hacer lo mismo porque iba a cansar también, ¿no? Yo creo que un problema, o el problema más grande que están teniendo las cocinas en el mundo, ¿cuál es? Costo de mano de obra es relativo dependiendo del tipo de país. En Perú sigue siendo muy barata la mano de obra, pero no, es el tema de la rotación de personal. La gente cada vez quiere trabajar menos y ganar más. Y no está mal, está bien, porque en la pandemia lo que hizo es que mucha gente se dio cuenta de que podía ganar más plata de otra manera. Pero yo como dueño, es un dolor de cabeza estar entrenando a mi gente y que la rotación de personal sea tan grande. Entonces, ahí la única opción que tienen es tecnología.
No hay otra. O estoy hoy día débil o no puedo ver las cosas. ¿Qué es un país gastronómico? Un país gastronómico, para que lo sepan, por ejemplo, yo vivo en Perú hace 25 años y han escuchado hablar, por supuesto, de la cocina peruana, y hay mucha cocina peruana acá en Chile, y yo considero que todavía Perú no es un país gastronómico. Y olvídate, bueno, van a escuchar ahí las cámaras, etcétera, y voy a tener un montón de comentarios seguro malísimos, pero no tengo ningún problema en decirlo. ¿Por qué? Porque un país gastronómico es un triángulo. Lo hago chiquita acá y no grande para no molestar. ¿Y qué tienes acá? Tienes materia prima, productos, que tanto en Perú como en Chile hay muy buenos productos. Voy a hacer un gorrito de chef, que es, tenemos muy buenos cocineros, cocineros natos de sangre. Y me está faltando aquí la T de tecnología. Sin tecnología no llegamos a ser un país gastronómico, porque la tecnología que trae procesos que nos ayudan a cumplir con las normas que necesitamos en las cocinas para hacer una cocina profesional. Pero siempre tratamos de sacarle la vuelta, de hacerlo de una manera criolla, porque nos ahorramos plata, porque una de las cosas es, nos ahorramos plata de inversión de maquinaria y tecnología, porque hay que invertir, hay que ponerse la mano en el bolsillo e invertir. Pero les digo algo, tarde o temprano lo van a hacer, porque es necesario y porque tiene una lógica también. Y hoy día es eso, hoy día es que ustedes entiendan que invertir en tecnología tiene una lógica y es necesario. Compra inteligente. ¿Qué es una compra inteligente? Productos de temporada. Exacto, muchas gracias. Tienes productos de temporada, fresa, hay una temporada que sube muchísimo a la fresa. Cuando tienes tecnología, puedes hacer frente a ese reto. Compras más cantidad a un menor precio, porque vas a negociar con tu proveedor, ahí ya se le vas a decir, oye, trae más cantidad, te vas a ahorrar en gasolina, en mano de obra, bájame el precio, recibo, proceso, empaco, en ese caso congelo, pues suele ser a veces meses que el producto está caro, y me estoqueo para tener producto durante esa temporada que el producto está mucho más caro. Entonces, si tengo una cadena de juguerías, no tengo que también afectar a mi cliente final en darle un jugo de fresa que esté 30-40% más. Entonces, ahora, ojo, sería maravilloso poder hacer frente a temporadas de veda. O sea, ya la tecnología nos ayudaría a poder hacer frente a esa temporada de veda. Pero ¿qué pasa? Es muy fácil sacar la vuelta a eso. Porque tú lo que haces es pescas en veda, por ejemplo, empacas, congelas y pones fecha de azeta. Entonces, es mejor, dijeron no. No lo hacemos. Traslado más seguro de los productos. Esta es una también importantísima. Porque si tengo más de un local y tengo una central de producción y mando productos a mis demás puntos de venta, tienes esta clásica también imagen del transportista, del camión, que está llevando tus bandejas de Foch. Tienes un negocio de pastelería y llevas tu Foch a estos puntos de venta para que armen las tortas. Y esta bandejita está solamente tapada con film. Llegó la hora de almuerzo, el transportista dice, hora de almuerzo, baja a almorzar, y cuando termina de almorzar dice, uy, un dulcecito. Entra al camión, abre el film, mete el dedo, posh, cierra, unos golpecitos para volverla otra vez, lo he hecho yo en mi época también, y listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú mandas productos empacados, no solamente no hay ninguna contaminación, ninguna manipulación de ese producto, sino también controlas. Yo te voy a entregar 20 porciones de post y tú me vas a rendir cuentas por 20 porciones de post. Pero no hay manera de sacarle la vuelta a eso. Y eso ayuda mucho a mantener la paz con tu gente, con el equipo de trabajo. Porque pasa a veces que encuentras que dices, como en este local han tenido 20, han hecho 20 y acá con la misma receta han salido 15. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Si te agarran un mal día, vas a ir y pones de cabeza a todo el mundo. Entonces, te ríes porque debe ser tú de esos, ¿no? Entonces, evitas esos problemas empacando tus productos y mandándolos empacados. Y eso es un gran beneficio. Y eso va de la mano, como lo acabo de decir,
con un control de inventario perfecto, no hay manera, como les repito, de sacarle la vuelta a eso. Entonces, como se dan cuenta, hay muchos beneficios, aparte de prolongar la vida útil del producto. ¿Sí? ¿Pregunta hasta ahí? Vamos a entrar ahora a una parte lógica. Y es muy fácil, se los explico de una manera muy fácil. Aquí entra gente en este local, un maquinet, ¿y qué pasa? Yo he trabajado, como les digo, 5 años para Rational, tengo acá tatuado Rational en la espalda, y la gente entra y, claro, lo primero que dicen es, ¿tienes Rational? ¿No? Bueno, hay Rational acá. Pero si fuera yo un vendedor, les digo, sí, hay Rational, tengo stock, te vendo. Pero si hay un asesor, haces una pausa y dices, bueno, te presentas, de dónde vienes, y comienzas a hacer preguntas para entender sobre el negocio y entender qué cosa. Que antes de hablar de un equipo de cocción, que está... Antes de hablar de un equipo de cocción, hay que entender que existen 7 áreas dentro de una operación de alimentos y bebidas. Esto aquí no lo he inventado yo. Esto es algo estándar. ¿Y cuáles son? Recepción de mercadería, porcionamiento, almacenamiento, precocción, cocción, servicio y desechos de desperdicios. Entonces, estamos hablando de un equipo de cocción, pero retrocedamos y parémonos en la primera área, que es recepción de mercadería. Y te pregunto, ¿tienes en el piso un pallet para poner tus jabas en el pallet y no directamente en el piso? ¿Tienes una balanza adecuada? ¿Tienes tablas de picar de diferentes colores para no tener contaminación cruzada? Luego que porcionas tu producto, ¿cómo lo empacas? ¿Lo empacas en bolsita y lo guardas? ¿Ok? Entonces, comienzas a entender en que cuando haces una inversión, tienes que hacer inversiones con una lógica, por fases, por áreas. Y la primera área donde hay que invertir es en recepción de mercadería. Porque estás recibiendo productos, que es tu plata, y quieres guardarla de la mejor manera posible para recién después pasar a la zona de precocción y cocción. Entonces, por eso para mí, Adriano, una máquina al vacío es fundamental y no negociable para cualquier operación de alimentos y bebidas. Y ahora, si la máquina al vacío juntas, por así decirlo, con un abatidor, que ahora vamos a hablar de la importancia si queremos empacar productos cocidos, que trae un gran beneficio, no tenemos otra opción que después de cocinar, enfriar rápidamente para luego empacar. Cuando hacemos eso, yo le digo el dúo dinámico. Un abatidor y una empacadora, puedes ganar al primer día, bueno, ahorrar muchísimo dinero en energía, en horas hombre, en muchísimas cosas. Mermas, bla, bla, bla. Entonces, esto es importante, entender que hay 7 áreas y que tenemos que respetar un orden cuando vamos a invertir. ¿Sí? Esta parte también es muy importante y quiero que no se la memoricen, sino la entiendan. Y cuando entren a un local a comprar una máquina al vacío, si el vendedor, el comercial, no se los pregunta, ustedes ya lo van a saber para comprar y hacer una inversión inteligente sobre una máquina que realmente les va a cubrir sus necesidades. ¿Y cuáles son esas 4 preguntas? ¿Qué volumen de producción quiero empacar? Quiero empacar 100 kilos, 1000 kilos, 2000 kilos. ¿Y esto va a ir de la mano con qué? El 80% del costo de este equipo, de cualquier equipo de vacío, ¿qué es? ¿Qué hay adentro de este equipo? La bomba. La bomba de vacío, el pulmón del equipo. ¿Cuántas vueltas a la manzana te quieres dar? Hoy me quiero dar 20 vueltas a la manzana, pero me estoy entrenando de aquí a un año para hacer el doble. Eso va a definir los metros cúbicos de tu bomba. Muy importante, porque si no, el equipo de momento se va a parar, te va a decir, necesito parar a respirar para luego arrancar después de X tiempo. Y eso te va a atrasar. Entonces, una bomba, vamos a decir, media, estamos hablando de que todos los equipos que tenemos aquí en Maquinet es una línea profesional. Es importante saber, hay líneas domésticas, líneas semiprofesionales, profesionales y industriales.
esa línea es profesional. Entonces necesitas una bomba, en este caso es una bomba que tiene 20 metros cúbicos, que es una bomba ya, vamos a decir, de línea media alta, que te da la posibilidad de poder hacer 8 horas de trabajo sin parar, sin ningún problema. Por ejemplo, si voy a tener una central de producción y tengo que abastecer a 15 locales, va a quedar chico. Hay que irnos ya a 30, 40, 50. ¿Por qué? Porque queremos, la segunda pregunta es, ¿cuál es el volumen de producción proyectado en los próximos 2 años? Porque yo como Maquinet, si yo les ofrezco un equipo, tengo que proyectarme en que vamos a crecer juntos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el cliente final piensa de que comprar un equipo de doble capacidad cuesta el doble y es totalmente falso. Te puede costar un 30% más y tienes el doble de capacidad en una sola inversión. Y me va a decir, no, Adriano, pero compro primero esto y luego compro otro. Ok, compras otro, pero ojo que te va a ocupar otro espacio. ¿No? ¿Qué tipo de productos voy a empacar? Voy a empacar líquidos, voy a empacar especies, voy a empacar carnes. ¿Por qué? Porque, repito, todas las máquinas son diferentes y tienen diferentes posibilidades de empaque. Por ejemplo, hay máquinas, si solamente voy a empacar líquidos, hay máquinas que tienen unas cavidades verticales donde pones la bolsa parada, puedes aprovechar más la capacidad de la bolsa y empacas los líquidos sin ningún problema. O me dice, Adriano, tengo un negocio de especies. Me he asociado con un hindú que trae un montón de especies y estoy empacando especies. No puedes empacar especies en una máquina estándar cualquiera. Pues hablando de una partícula volátil, ¿qué va a hacer? Va a acabar en la bomba de vacío, taponeándola, haciendo que tu bomba muera y tienes el 80% de la máquina, como les digo, del costo de la bomba. Entonces, por eso es importante entender qué vamos a empacar para comprar la máquina que tenga la opción. Obviamente estamos hablando de una máquina de alta tecnología que te permite poder hacer todos los empaques que estamos hablando ahora. Y ahora vamos a hablar también de otros procesos muy interesantes como cocineros que podemos hacer acá con el vacío. Y la última es, ¿quiero empacar productos de cuántos gramos? Esa pregunta, por ejemplo, es importantísima porque te va a condicionar a saber ¿cuál es el tamaño de la barra? Porque quizás tienes un cliente que te va a pedir, no sé, bolsas de 5 kilos. Para eso tienes que comprar una bolsa más grande. Entonces, tiene que, obviamente, entrar dentro de tu barra de sellado. Entonces, mucha gente se adelanta, compra lo que hay, y al final te dicen, oye, escúchame, tengo un cliente, tengo un negocio ahora nuevo, y no puedo empacar esas bolsas, no puedo hacer el negocio porque es muy chica mi barra. Entonces, hay que preguntarse, oye, voy a quizás hacer un negocio o algún negocio aparecerá donde necesito empacar bolsas más grandes. Si tu barra no da, no da. No hay nada que hacer. Entonces, esas 4 preguntas van a definir que compren una máquina que sea la que ustedes necesitan. ¿Sí? Mientras vamos hablando, a ver, señores, para que no se aburran tanto de mucha teoría, esto es un claro ejemplo de lo que hablamos hace un rato, ¿no? Del tema de la contaminación cruzada. ¿Qué tengo acá? Tengo arroz. Hazme un gran favor, el hervidor de agua, tráeme un poco de agua para meterle al subit porque está sonando, porque ha bajado el nivel. Arroz, ya cocido. Ají de gallina. ¿Qué más tenemos acá de guía, que no me aprendió los nombres? ¿Cuál? ¿Las comidas preparadas? Garbanzo. Garbanzo. Chertical. Lentejas con tocino. Chertical. Y bueno, ají de gallina. Luego, ¿qué tenemos? Pecho de pollo cruda, cocida. Alitas marinadas. Muy importante, señores, rotular el producto. Para eso tenemos en Orbet una etiquetera donde podemos poner todos,
toda la información, códigos QRs, podemos poner fotos, podemos poner lo que ustedes quieran. Por ejemplo, esto de acá, ¿qué voy a hacer? He hecho un proceso en este equipo de marinado. ¿Cuánto más o menos demoramos en marinar de manera tradicional? Normalmente nos podemos demorar de un día para otro, 24 horas, 48 horas en marinar, para tener un marinado fuerte. En este equipo de acá, agarrando como ejemplo estas alitas marinadas, si vas a Ciclo Chef son programas preestablecidos que están dentro de la memoria del equipo, donde ustedes pueden simplemente decidir, en este caso, usar marinado en bolsa y un resultado de 24 horas de marinado lo puedo tener en 6 minutos dentro del equipo. Estoy esperando que me digan, hazlo. Lo voy a hacer. Estas salitas las voy a cocinar al vacío porque quiero mostrarles esta versatilidad que tenemos al momento de tener productos cocidos al vacío y hacer solamente terminaciones. En ese caso tenemos atrás un horno donde vamos a darle un dorado final. Pero estamos arrancando a trabajar ya con un producto que está cocido. Nos quitamos ese peso de encima de pensar que el pollo está crudo, porque muchas veces ponemos el pollo o las alitas crudas en la freidora. Está súper fuerte, dora, quedan lindas y te dicen, oye, señor, regresa las alitas, pues están crudas adentro. Esto no va a pasar. O luego pasa que mete las alitas en la freidora y le traen una alita así, chiquitita, porque obviamente se ha reducido, sin carne. Cuando cocinas al vacío, uno de los beneficios es la reducción en mermas, que es lo que hablábamos en tema de productividad. Entonces, como soy una persona de palabra y quiero que vean que efectivamente la tecnología en tema de marinado con la máquina que no les he presentado ni siquiera el nombre de esta maravilla, es la línea IDEA Highline 42, 42 centímetros de barra, bomba de 8 metros cúbicos, y bueno, como les explico, una máquina que tiene prestaciones especiales. Entonces, ¿cómo les voy a demostrar el proceso de marinado? Tengo estas medias, bueno, tengo dos medias cebollas, ¿sí? Esta media cebolla le he puesto con vinagre balsámico desde el día de ayer. Y acá tengo una que no tiene absolutamente nada, ¿sí? La otra mitad. Entonces, esta de aquí, Dios mío, este desorden, ¿quién ha hecho, ah? Vamos a hacer una pausa porque esto no está bien. Luego el jefe me ve en la cámara y esto, por supuesto, mal. Esto se empacó. ¿Dónde va? Correcto. Ya puse la data, tarará. Voy a poner la cámara para que lo vean desde ahí. Perfecto. Y lo que voy a hacer acá es pedir, por favor, Guille, ¿me pasas el vinagre balsámico, por favor? Y lo que voy a hacer es poner una pequeña cantidad de balsámico en el fondo de la bandeja y lo voy a meter en el equipo en el proceso de marinado. Y quiero que vean cómo... en este caso, correcto, quiero luego cortar la cebolla a la mitad y ver que esto está desde ayer ya empapado en el vinagre balsámico y quiero que vean cómo en 6 minutos el vinagre balsámico penetra la cebolla haciendo exactamente lo mismo con la carne, el pollo, lo que quieran. Cuando lo cortas ves el marmoleado de la marinada cómo ha penetrado en este caso en mi carne. Muchas gracias. Lo que hago es sacar estas bandejas. Estas bandejas acá, señores, que muchas veces cuando voy a ver clientes la usan como una tabla de picar, sería la tabla de picar más cara del mundo. Porque esa es una aleación de varios materiales que aguantan presiones de vacío súper altas. Entonces, esto de aquí es muy importante entender de que si el producto, el tamaño del producto me permite tener estas tablas adentro, porque acá arriba tengo una forma ovalada para aprovechar más el espacio, es importante que estén adentro. ¿Por qué? Porque al tener un espacio y tener estas tablas, hay menos oxígeno dentro, obviamente. Lo que va a hacer es que tu proceso de vacío sea más rápido. ¿Estamos claros ahí?
Entonces, hay que utilizarlas y no piquen en ella porque es una locura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, obviamente, a sacar estas tablas. Vamos a asegurarnos de que lo importante es ponerle solamente en el fondo. Voy a... ¿tú? Podríamos tener... yo lo estoy pidiendo y pidiendo. Aquí me está faltando, no sé en qué, una pinza. Sin pinza, el chef no hace nada. No tengo pinza, tengo tenedor. Bien, entonces, ¿por qué hago eso? Porque obviamente quiero levantar la cebolla y que se asiente en el líquido, ¿no? Entonces, esto lo dejamos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Acérquense, por favor. Vamos a conectarnos un poco con la máquina, ¿sí? Entonces, señores, vamos a... Hola. Vamos a hablar un poco de las características... Ah, no, pero ha complicado. Bien, perfecto. Vamos a hablar un poco de las características de la línea Highline. Como pueden ver, aquí no tenemos 80.000 botones, como hablabas de la NASA, sino tenemos una pantalla bastante intuitiva, bastante fácil de usar. Vamos a apagar la máquina. Y la máquina nos recibe así. Fecha del día, la hora, y apretamos en el botón de inicio. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos el botón, sino la opción ciclo usuario, donde tienes aquí dos fundamentales, que son productos de conservación, donde tienes una refrigeradora al costado, ¿correcto? Tenemos al costado una que sale un horno, que es para empacar productos que vamos a cocinar al vacío. ¿Y por qué no es igual una y otra? Porque cuando empacamos un producto que queremos cocinar al vacío, no solamente es importante sacar el aire dentro de la bolsa, sino tenemos que sacar el aire dentro del producto. A menos porcentaje de aire o de oxígeno hay dentro del producto, se va a cocinar más parejo. Y eso se traduce en extra vacío. Llega a 99% vacío y luego hace algunos segundos de extra vacío para sacar oxígeno del mismo producto. Luego, los que están abajo, ¿se acuerdan qué es? Atmósfera modificada. Dependiendo del tipo de producto, mediano, mínimo, mediano o máximo. Luego, ¿qué tenemos? Vamos a ir a frascos. Donde lo que hacemos es esto de aquí, que ya lo había abierto, lo voy a cerrar, lo voy a poner adentro, voy a poner, en este caso, medio, voy a cerrar, pongo start y voy a sellar un frasco o todos los que me entren. Entonces puedo enfrascar en un ciclo que demora nada 20 frascos y si tengo un equipo más grande, 50 frascos en este tiempo. Como pueden ver, te das cuenta que ya se ha hecho el vacío. No todos los frascos hacen vacío. Hay que probar antes de mandarlos a comprar 50.000 frascos. Fíjense que haga vacío. Esto acá, por ejemplo, es un frasco de Italia, que es una maravilla, que eso no lo encuentro en Perú y me estoy matando para tenerlo, que es un frasco donde no hay rosca, es simplemente la tapa de vidrio y tiene esta empaquetadura con esta lengüeta donde esto va así, bajamos y lo que hace es, ¡pac!, hace vacío y al momento de abrirlo, jala la lengüeta, pierde vacío y se abre. Imagínense en un plato de comida, en una carne, etcétera, y tienes algún acompañamiento, una mousse, algo, y lo presentas con este frasco. Bueno, esto no lo abres nunca, por supuesto, y lo que haces es que ya rota algunos, siempre acá, y abres. Sí, está bueno, ¿no? Voy a... esto siempre lo hago, porque si no... Toc, toc. No se lo lleven, ¿no? Señores, entonces, opción de frascos
Y ahora nos vamos a la parte más interesante, que es los programas inteligentes de procesos que puedes hacer con la línea Highline. ¿Y cuáles son ellas? ¿Están listos? Limpieza de moluscos. La primera. Es un dolor de cabeza limpiar moluscos. Tenemos impurezas, arena, bla, bla, bla. La chamba es manual y es un dolor de cabeza. ¿Qué pasa? Con el vacío se expande el molusco, haciendo que cuando se expande, todas las impurezas sueltan y es un trabajo que lo hace en varias etapas de vacío y no vacío. Cuando termina el ciclo, esto lo pones en un bol o una bandeja con agua y sal. Y cuando termina el ciclo, ves toda la arena, todas las impurezas debajo del fondo de la bandeja y no tienes que hacer el trabajo manual. Obviamente, me tienen que cepillar la concha, ¿no? Como se dice. Estamos hablando de las impurezas dentro del molusco. ¿Sí? Polvos y especies. Les repito. No empaquen especies y polvos en sus máquinas si no tienen esa opción, porque están malogrando su máquina. Están llenándola de partículas la bomba y tarde o temprano esa bomba va a fallar. Y este equipo tiene un filtro especial de aire para que cuando succione, filtre también cualquier impureza, porque obviamente algo vuela, ¿no? Tenemos dos tipos de marinados. Marinados en bolsa, que es lo que he hecho acá, he hecho un proceso de marinado y luego cuando termine el proceso de marinado, sella la bolsa. Y esto lo pongo en mi frío, bueno, lo rotulo, lo pongo en mi frío y luego esto lo puedo mandar a mis puntos de venta o crudo o le puedo dar una cocción en frío y mando. Y ahí viene la parte, uno de los beneficios más grandes de cocinar al vacío. Cuando tú cocinas al vacío un producto y luego lo enfrías, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo estás pasteurizando. Lo estás llevando arriba de 65 grados por más de 30 minutos, que es el primer valor de pasteurización. Valor 100 se llama. ¿Eso qué significa? Que yo puedo mantener estas alitas cocidas, frías, refrigeradas por más de 25 días, al 100% de calidad. Pero el proceso tiene que ser exacto. ¿Sí? Entonces, puedo marinar o en bolsa o puedo marinar en frasco. En frasco, ¿qué hablo? En recipiente, que está aquí. Marinado en recipiente. Luego tenemos salsas en bolsas. Dolor de cabeza de todo cocinero, empacar en vacío salsas o líquidos. ¿A cuántos de nosotros se nos ha salido los líquidos o las salsas de las bolsas? Un desastre. Acá es que lo que hace el equipo, hace un proceso pausado, va sacando poco a poco el aire, no lo saca de un golpe, haciendo que no infle y no salga la salsa. En este caso, si queremos, por ejemplo, empacar una salsa. Esto podría ser, por ejemplo, una boloñesa. ¿Y qué haría con esta boloñesa? Puedo hacer esto. Y meterlo en mi termosecular, estamos trabajando a 75 grados, temperatura de servicio. Yo puedo tirar mi pasta corta en mi sartén, porque sabemos que hay que darle ahí una movida, pero puedo ya meter mi pasta y sacar ya caliente mi boloñesa, meterlo ahí y ya no demorarte en calentarla, sino ya está caliente. Entonces, ¿qué pasa? Este termosecular, que no hemos hablado de eso todavía, no solamente me ayuda para hacer cocciones prolongadas, sino en el momento del servicio me ayuda mucho a tener productos ají de gallina. Lentejo. Gracias. Garbanzo. ¿Eso sí que es? ¿Arroz? Garbanzo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy haciendo es enfocándome en esos 4 o 5 productos que tienen más rotación en mi negocio y que me dan un dolor de cabeza, y tenerlos ya listos, calientes, para simplemente hacer una cocina de ensamblaje. 1, 2, 3, decoro, chao. ¿Todo se puede hacer ahí? Por supuesto que no. Pero hay algunas cosas así, como por ejemplo esas cosas, guisos, estofados, cosas que tienen un porcentaje de líquido, se puede manejar sin un problema.
Y viene una buenísima, que es infusiones. Podemos hacer infusiones y regresamos a lo mismo. Para el negocio de tragos, yo puedo agarrar para hacer una caipiriña, puedo agarrar ron, agarrar hojas de menta, infusionar, sellar y tener ya mi ron saborizado con menta para no tener que hacer toda la chamba de estar chancando. Y bueno, pónganse a pensar ustedes todas las cosas que se pueden hacer con infusiones. ¿Sí? Y tienes tres más. Una es base de crema pastelera. Muy importante. Crema pastelera, tenemos foch, tenemos todas estas, vamos a decir, cremas con una textura que son difíciles de empacar porque tienden a crecer. Bases de heladería. Si tenemos un negocio de helados, vamos a tener las bases ya listas para poder meter en nuestra mantecadora directamente. Y la última les va a encantar. ¿Qué hacemos con el vacío? Podemos ablandar la fibra de la carne. Con el vacío lo que haces es expande la carne. Cuando expande la carne, rompe fibras. Y hace ese trabajo durante algunos minutos. Puedes repetir. Ahora, no significa que compres carne de quinta categoría y lo vuelvas un Angus. Nos volvemos millonarios todos. Pero significa el poder pensar en que si normalmente nos demoramos 3 horas en hacer un estofado, un plato italiano de carne, que es un estofado, gracias, un osobuco, en vez de demorarte 3 horas, como hace el proceso de ablandamiento, te demoras la mitad. Si te demoras la mitad, ¿qué es lo que pasa? A ver si están siguiéndome. ¿Ah? ¿Ahorro en qué? Tiempo y en dinero. En merma. Exacto. En mermas de cocción. A bajar el tiempo al 50%, tu carne va a mermar menos. Ahora, si lo pasamos a cocción al vacío, estás hablando de un 30-35% de pérdida de peso en una cocción tradicional versus un 5-8% cuando cocinas en suite. Si eso lo multiplicas por semana, por mes, por año, es muchísima plata. Entonces, como soy un hombre de palabra, vamos a agarrar acá, vamos a agarrar marinado en recipiente. Acuérdense que no hacemos nada más. Agarramos mi bandeja. Muy importante, cuando cerramos, tenemos que asegurarnos a que entra la bandeja correctamente, ¿sí? Cerramos y nos olvidamos. Y él va a decidir y va a terminar el ciclo cuando el producto esté marinado. ¿Puedo repetir ese trabajo? Sí lo puedo repetir. Las veces que yo quiera. ¿Sí? Ya que estamos acá, ¿cuál es el peor enemigo de una máquina al vacío? La humedad. Exactamente. Todos los productos, sin excepción, tienen humedad. Cuando absorbe y hace el vacío, obviamente, cuando absorbe, eso va dentro de la bomba. Si el agua se queda dentro de la bomba, técnicos, ¿qué sucede? Hay técnicos acá, ¿no? Se oxida. Exactamente, se oxida. Entonces van a escuchar, en vez de escuchar ese sonido parejito de la bomba, van a escuchar un sonido que la bomba comienza a bajar su rendimiento, haciendo de que no llegues a un vacío total al 99. Y si no llega un 99, no sirve. ¿Por qué les digo eso? Porque esta máquina, o todas las máquinas de Orbet, no debería hablar de ella, pero Lérica, que está allá, es fabricada por nosotros también, que es la línea media de nosotros, línea top, línea media. Todos nuestros equipos tienen un proceso de deshumidificación de la bomba. En este caso, me lo pide de manera automática. Me dice, oye, ya tengo demasiada agua en mi bomba, necesito hacer una deshumidificación de la bomba. En ese tipo de allá, tenemos que hacer nosotros de manera manual, es apretar un botón H2O, cerrar la campana, y depende del tiempo que esté haciendo la deshumidificación, dependiendo de cuánta agua hay adentro de la bomba. Hacer ese proceso les asegura
poder tener una máquina de esta línea profesional durante más de 10 años. Eso no quita, obviamente, y el técnico que está allá me pica la oreja, está diciendo, Adriano, por favor, dilo. Obviamente tiene que todas las máquinas, sin excepción, tener un mantenimiento preventivo. Existen dos tipos de mantenimiento. ¿Cuáles son? Preventivo y correctivo. Exactamente. Correctivo, preventivo. Correctivo es, se paró la máquina, que vengan los bomberos a ayudarme. En ese momento el técnico te va a decir, ¿tienes un mantenimiento de preventivo con nosotros? No, espérate y quédate en la cola. Cuando compras estas máquinas y haces inversión, mantenimiento, es como un carro, tiene que hacer un mantenimiento. ¿Y cuáles son el mantenimiento básico que hay que hacerle, que no es gran cosa? Es cambiar el aceite, cambiarle la empaquetadura en algunos casos, cambiarle el teflón de la barra que calienta, filtro y resistencia. Si hacen eso y hacen el H2 out, máquina, bueno, yo conozco máquinas que tienen más de 15 años, ahora hay gente que él las mantiene, pues. Ahora, estamos trabajando con una máquina donde estamos cuidando la calidad del producto. Tenemos que trabajar limpios, obviamente, ¿no? Entonces, como no nos vamos a quedar acá mirando esto de acá, nos sentamos una vez más, por favor. Entonces, regresando acá, bueno, señores, voy a aprovechar para poner lo que tengo acá. Señores, ¿les provoca hacer un break de 2-3 minutos? Bueno, 5 minutos para tomarse un café o seguimos. ¿Ah? ¿Sí, no? ¿Ah? ¿Sí? Ya. ¿Alguien quiere un café? ¿No? Por ejemplo, esto acá también lo botamos. Es la parte del tronco de la coliflor o del brócoli. Con esto acá, se hacen muchas cosas. Voy a guardar esto. Thank you.
digo stop, quédate ahí, pasando por un proceso de abatimiento. Y si no, la calidad comienza a bajar, acabando en merma. Entonces, sí o sí, si vamos a empacar productos cocidos, han tenido que pasar por un proceso de abatimiento sin manera de hacerlo de otra manera. Empaca al vacío cuando está frío y obviamente almacenaje. Este proceso comparado con este, que es productos crudos, como les repito, tienes opción de prolongar aún más el tiempo de vida útil si tu producto está cocido y no crudo. Si lo queremos llevar a un nivel ya alucinante, entramos a este proceso que me encanta, que es porcionar, empacar en bolsas de cocción, no en bolsas de conservación, cocinar al vacío para luego ser enfriado en un abatidor. En ese caso también podrías enfriarlo en agua con hielo para darle un golpe de frío más rápido. La conducción de frío por agua es siempre más eficiente que por aire. Metan la mano en una olla de agua caliente, metan la mano en una manguera de vapor a 100 grados, tiene que calentar las moléculas de aire, llega y entra por los poros de la mano y te quemas. Metes la mano en agua hirviendo, te quemas automáticamente. Pasa exactamente lo mismo con el producto en el baño marín invertido o dentro de un refrigerador o congelador. No te vas a enfriar o congelar tan rápido. Como les he hablado, lo que es la cocción al vacío, vamos a entrar un poco en detalle en eso, porque si ustedes van a comenzar a empacar o ya empacan al vacío, quiero que conozcan un poco más esta opción que ya tienen, porque si tienen una empacadora, lo que les falta solamente es comprar qué cosa. La bolsa de cocción, correcto. Y me falta una cosa más. ¿Ah? Claro, el termocirculador. ¿Puedo cocinar en un horno combinado? Ya no voy a decir marcas porque si no, sí, va a ser complicado. Sí, puedo cocinar al vacío en un horno combinado a vapor, pero repito lo mismo, la conducción de calor por agua es siempre más eficiente. Diferencial de temperatura. El diferencial de temperatura en un horno combinado puede llegar a ser 1,5 o 2 grados. Cuando trabajas en un termocirculador o un sous-vide, la diferencia de temperatura es 0,5 grados. Y ustedes no se pueden imaginar la diferencia que hay en el resultado final cuando tienes un diferencial tan alto o tan poco. ¿Me siguen ahí? Cocción al vacío. Dirán, oye, esto aquí es algo nuevo, ¿no? Pues no. El sous-vide fue creado por un francés llamado Georges Pralus. En el año 70 hasta 80, este francés creó más de 600 recetas, donde se dio cuenta de que cuando cocinas al vacío, mantienes las propiedades organolépticas del producto y ahorras un montón en el tema de la merma de cocción. También conocida, como ya se los dije, cocción a baja temperatura o también fuego lento moderno. Y bueno, fue llamada también, si van a Europa, Francia especialmente, han escuchado hablar de lo que es la nueva cocina o la nouvelle cuisine, donde ya no hay o hay pocos restaurantes de alta cocina que no usen un termocirculador, tanto para cocciones prolongadas o también al momento del servicio para ayudarnos a ser más eficientes. ¿Qué necesitamos para eso? Y es curioso, ¿no? Porque yo pregunté, ¿qué cosas necesitamos? Y comenzamos diciendo que necesitábamos una empacadora y una bolsa. Y luego dijimos, no, nos falta la máquina, que es el termocirculador. Pero no hemos hablado
que nos falta también el abatidor, que, repito, tenemos que enfriar sí o sí la comida. Entonces, ¿qué necesitamos? Empacadora, termocirculador y abatidor. Y es verdad que debería agregar aquí bolsa de cocción, que lo voy a hacer para mi próxima presentación. Y aquí viene lo interesante. Cuando cocino al vacío, tengo dos caminos. Envaso al vacío, cocino al vacío, y en este momento yo lo que puedo hacer es agarrar estas alitas y ponerlas directamente en un horno combinado para terminar la cocción y servir. Pero tengo otra opción. Tengo empaco, disculpen, cocino al vacío, luego enfrío, almaceno, regenero, puedo marcar, porque puedo tener en este caso un pedazo de bife así de grueso de 350 gramos que está ya cocido y que falta solamente darle un grillado a un lado y otro. Entonces, en vez que te demores en 350 gramos o 400 gramos, te demores 25 minutos en cocinarlo, puedes ya tener y comenzar con un pedazo de carne que esté precocido perfectamente para darle un sellado a un lado y de otro. ¿Me siguen ahí? Igual con el pollo, con... ¿Cuáles son las ventajas de cocinar al vacío? Tenemos, obviamente, repito, mantenemos las propiedades organolépticas del producto, preservo los nutrientes a diferencia de cocciones tradicionales, muy importante, estandarizo. ¿Por qué? Porque cocinar al vacío son los dos mundos, son el mundo de la cocina y el mundo de la pastelería, que yo lo odiaba con todo mi alma. Me parecía aburrida, pero claro, esto... 100 gramos de esto, ta, 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 lo podías crear o fluir. Y acá pasa lo mismo, acá tienes una bolsa de cocción y tienes tu receta estandarizada. 100 gramos de carne, 50 de sazón, salsa, tienes exactamente, empacas al vacío y eso lo cocinas al vacío y queda siempre igual. Porque tenemos un cuadro de tiempos y cocciones, donde ya sabemos exactamente, dependiendo del tipo de producto, sea cárnico, sea pescado, sea verdura, sea fruta, etcétera, sabemos a qué temperatura y cuánto tiempo cocinar. Y eso es una maravilla. ¿Qué más tenemos? Gran variedad en el menú, porque nos permite poder hacer más producción de más cosas, de más platos, sin preocuparnos en que tenemos que venderlas o no, porque tenemos tiempo suficiente para... Ahora, si no lo vendes en 25 días, algo anda mal con el negocio. Del negocio. Claro. Eso está muy bueno. Fácil y rápida regeneración. Podemos regenerar rápidamente el producto. Obviamente trabajamos, como se dan cuenta, con productos en monoporciones. Son bolsas que es una porción. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que trabaja con bolsas más grandes, las abre, utiliza un poco y al final no sabe exactamente qué gramaje tienes. No sé si les ha pasado, a mí sí me pasa también, es ir a un restaurante, pedir un plato de comida, me traen mi plato, el vecino se pide exactamente el mismo plato y mi plato tenía la mitad de lo que tenía el vecino. Obviamente, ya imaginen lo que pasó, ¿no? Llamé al mozo y le dijo, ven acá compadre, ¿qué ha pasado con mi plato? ¿Me has visto gordo? ¿Qué te pasa? Estoy en forma, estoy en pleno crecimiento. Y me dijo, señor, tiene exactamente lo mismo. Le dije, pero escúchame, yo soy cocinero y no me digas eso, me estás mintiendo. Vamos a la cocina. Bueno, el pobre se puso pálido. Le dije, escúchame, cambia el plato. Y llamé al chef, le dije, oye, chef, escúchame. Me presenté y bueno, terminé metido en la cocina hablando con él, súper chévere, le hablé del tema de porcionamiento, estandarización, pa, pa, y se hizo el negocio. Pero eso es lo que voy. Estandarización significa no solamente calidad en el sabor, sino en porciones también. Y esta foto es también muy importante. ¿Por qué? Porque la tecnología no está hecha para cambiar la sazón de nuestra cocina tradicional. Yo no vengo a tocarles la parte de sazón, que es algo que, por lo cual la gente nos viene a buscar, por esa sazón. Y eso, la tecnología, es los dos mundos, de la cocina tradicional con la tecnología. Y les doy un ejemplo claro. En el sur...
voy a agarrar Perú como ejemplo. En el sur de Perú tienes una ciudad que se llama Arequipa, donde hay picanterías. Siguen cocinando en ollas de barro con leña. Y la leña le da el sabor especial, obviamente, lo saben muy bien, a, vamos a decir, esa jigaína, por dar un ejemplo. Pero ¿qué hago yo? Les ofrezco, en vez que hagan enfriamiento a temperatura ambiente, bajando la calidad, lo que hago es, cuando acaba esta cocción en esta olla de barro con la leña, lo paso a una bandeja gastronómica y va el abatidor para mantener la calidad, que no sea contaminada, bla, 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 empaco al vacío y tiene jigaína para los demás días. Y es curioso, porque tú puedes sacar una bolsa de jigaína de 5 kilos y luego ponerla en la olla de barro, calentarla y llevarla a la mesa donde tienes un buffet y va a tener el mismo sabor la jigaína de la leña. Sí, va a estar ahí el sabor, pero no se ha enfriado a temperatura ambiente. Entonces, esos son los dos mundos, la cocina tradicional con la tecnología. Y eso es lo que les decía, ya hay temperaturas preestablecidas para estandarizar las cocciones. Y esto es, ¿no? Estamos ya unos 20 minutos de acabar, para que más o menos sepan. Esto aquí es, antes de empezar a trabajar, elige la herramienta adecuada. Y esta foto es interesante, ¿por qué? Porque esta persona que está cargando todos estos muebles y bueno... ¿cómo le dirían ustedes? Bastantes cosas. Va a llegar a su objetivo, va a llegar a su casa o va a llegar a su almacén, pero ¿cómo va a llegar? ¿Ah? Exacto. Los pies destrozados, la espalda destrozada, el día siguiente se va a despertar súper cansado, su esposa no la va ni mirar. Entonces, al final es... Todos los días los cocineros o los dueños de restaurante salimos a trabajar a la guerra y acabamos el día logrando nuestro objetivo. Pero la pregunta es, ¿lo queremos hacer de esa manera? Sí, lo queremos hacer de una manera más fácil, teniendo más tiempo para nosotros como seres humanos, para estar con la familia, para estar con nuestros hijos, para estar con la enamorada, para hacer deporte. Y bueno, fue una de las razones por las cuales yo renuncié a la cocina tradicional. Porque dije, oye, esto no tiene sentido, estar todo el día aquí, no hay feriados, no hay nada. Y ahora mi objetivo es estar promoviendo la tecnología a gente que esté en ese mundo para que se den cuenta de que hay tecnología que puede hacer que la vida del cocinero cambie. Entonces, ¿para qué ir en contra de eso si eso existe hace mucho tiempo? Entonces, por eso estos eventos, el objetivo no es venderles nada, es simplemente decirles que esa tecnología existe y que pueden ser adecuadas a cualquier negocio, en algunas más, en algunos menos, pero ya puede dar un gran beneficio y ahorros y hacer que el negocio sea mucho más rentable con una inversión, porque hay fases de inversión, podemos invertir en una fase 1, 2 y 3, pero invertir de manera inteligente. Esto es, por ejemplo, una cocción de 10 kilos de asado, donde tenemos el tradicional a la mano izquierda y a la derecha el sous vide. Como puedes ver, el peso de merma, estamos hablando de un 35% cuando cocinamos al vacío. Estamos hablando de que quedan 6.5, si perdemos obviamente un 35% de 10 kilos, y nos queda con el sous vide 9.2. Eso es una diferencia de 2.7 kilos. Si lo trasladamos en porciones de 15 a 20 porciones, si hablamos más o menos unos $12 por porción, estamos hablando de más de $200 en 10 kilos de carne. Si eso lo multiplicamos por año, estamos hablando de casi $3,000 solamente en una cocción de 10 kilos de carne. Si cocinas 100 kilos de carne, saca tu línea. Puedes tener bastante de estos solamente con la carne, sin hablar de otros productos. Pasteurización, muy importante que lo conozcan, es saber que cuando cocinas al vacío y luego enfrías, estás pasteurizando de manera natural el producto. Temperatura, tiempo, 65 grados por 30 minutos, valor 100, estamos hablando de tener hasta 30 días
de vida útil del producto refrigerado. Si te vas a 100 grados por 5.5 horas, casi 6 horas, estamos hablando de poder llevar el producto a meses de conservación refrigerado. Y si esto te lo pones a pensar un ratito, no te va a dejar dormir. Tú puedes cocinar al vacío o puedes cocinar de manera tradicional, enfriar, empacar y luego pasteurizar. ¿Me siguen? Esto acá, señores, que tienen al frente, es alucinante, se los digo. Es alucinante. Es la misma respuesta que di hace un rato. Nunca te puedo decir exactamente cuánto tiempo, pero te doy el tiempo suficiente. Estamos hablando en el primer nivel de pasteurización, 65 grados por 30 minutos. Significa si yo pongo a 65 grados el termocirculador y dejo... ¿Garbanzos? Garbanzos, ¿no? Ese garbanzo lo hice en una olla, lo pasé a mi abatidor para enfriarlo, luego lo empaqué al vacío, ¿sí? Y luego la bolsa que está empacada al vacío con mi producto frío, lo tiro acá a 65 grados por 35 minutos. Luego lo saco, lo pongo agua con hielo o en un abatidor y he pasteurizado el producto de manera natural. Este garbanzo te puede durar hasta 25 días refrigerado al 100% de calidad. Ahora, ¿hay que hacer pruebas? Sí, hay que hacer pruebas. Hay que ver cómo se comporta el producto, si los ajís que usas funcionan, la bolsa se te puede inflar, podemos hacer un montón de cosas, puede fermentar, puede hacer mil cosas. Pero siguiendo este parámetro, debería funcionar. No se manden a hacer 500 kilos y me van a llamar a decirme, oye, hay un problema, hay un problema, sí. ¿A cuántas micras la bolsa? Esta acá, la de cocción mínimo tiene que tener entre 85 y 90 micras. Las de conservación tienen unas 70 micras. ¿Cuál es la diferencia? Importante darle fuerza a eso. Entre la de cocción y la refrigeración en el comportamiento del plástico. Sí. Con la altura... Sí. Lo que pasa es que, como les comenté, la bolsa de conservación, al no estar hecha con un material para cocción, hay una migración del plástico en la comida. Pero lo que pasa es que si tú eso lo llevas luego al laboratorio, te das cuenta que tu comida está llena de plástico. Eso, y yo lo he hecho, es así tal cual. Bien, entonces. Párense, por favor. A ver, entonces, me van a disculpar que hoy día no me he puesto mi chaqueta por dos razones. Primero, porque se den cuenta que no necesita ser un chef para poder usar estas máquinas, que mucha gente dice, ah, pero usted es chef. No, primero yo no soy chef, soy cocinero, nunca llegué a ser chef. Chef es una palabra bastante importante, significa jefe. Para ser chef tienes que haber pasado por muchísimos lugares, al viajar muchísimo, saber manejar de la A a la Z, costeos, cocina, todo. ¿Y por qué les decía eso? Porque no pongo la chaqueta, porque me muero de frío, esa es una, y no voy a sacar esto, lo cual no se ve bien, pero va a ser así porque no me quiero resfriar. Entonces, tenemos dos cebollas. Les hablé del tema de, ¿qué cosa? La marinada. Marinada, están atentos. Esto acá lo dejé del día de ayer marinando en mi vinagre balsámico. Si yo agarro lo que sí voy a hacer, que esto va en contra de mover las manos. Eso viene. Bien, entonces tenemos la media cebolla que desde ayer la tenemos marinando en... ¡Tatán! No hay nada, ¿no? Y si agarramos esta de aquí, que la marinamos en el proceso de marinación, no les mentía, ¿no? Esto es lo que pasa cuando marino en la máquina con verdura, sea
carne, sea pescado, lo que quieran. Entonces, es interesante porque comienzas a tomar conciencia que cuando tienes una máquina de esta, tienes como un laboratorio de cocina dentro de tu propio negocio y comienzas a desarrollar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la competencia cada vez es más dura y va a ser cada vez más dura. Y si no tenemos algo novedoso y no le metemos cosas nuevas a nuestro negocio, nos quedamos en el pasado. ¿No? Entonces pongas a pensar qué cosas ustedes podrían marinar dentro de este proceso. En 6 minutos tener resultados como estos, o como les repito, pueden tener más de un proceso marinado, porque si es una carne obviamente grande, puedes darle 2-3 procesos de marinado. Y es lo mismo, ponerlo en un recipiente, ponerlo ahí. Correcto, lo mismo, o lo puedes poner en bolsas, porque ¿qué pasa? Quizás yo tengo un negocio que lo tuve en algunos años por un tema de sociedad, que fue vender carne marinada, cocinada, para que el cliente final simplemente agarre, por ejemplo, esas alitas o estas piernas parrilleras o un big baby back, etcétera, que esté ya cocido, previamente marinado, y simplemente lo termines o en la parrilla, o en el horno, o en la sartén. Entonces te vas de fin de semana y te llevas las cosas ya listas, no eres un parrillero, por ejemplo, muy experimentado, y te quitas el peso de encima del tema de cocciones y simplemente te dedicas a dorar. Por si tienes un negocio donde quieres vender ese tipo de productos. Ahora, si es, si es para el propio negocio, suena también bien tener la marinada, luego que se empaque al vacío, mantenerla y luego tú decides cuándo cocinarlas. Muy importante, y gracias por tu pregunta, me ha hecho acordar algo importantísimo. Cuando marinas dentro de una bolsa al vacío, tienes que usar hasta un 80% menos de condimentos comparado a una marinada tradicional. Si usas la misma cantidad de sal, pimienta, bla, bla, en tu marinada, va a estar incomible. Porque va a venderle mucho más. Pero por supuesto. Entonces, eso está bueno porque hay un ahorro también de, en este caso, de condimentos. Ahora, les comenté sobre el tema de cuando cocinas al vacío, ahí tienes. Sí. Se fue, ¿no? Se aburrió. ¿Pero qué necesita? Fue preparar los garbanzos. Sí, quería. Dame un segundo. Yo estaba convencido, ¿eh?, que había metido aquí un pedazo de arroz. Bueno, no, va, no importa. No hay guille. ¿Ahí viene? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque quiero ahora aprovechar para hacer unas terminaciones. Pues como les digo, hay algunas cosas que simplemente puedo emplatar y algunas cosas que están ya cocidas y quiero hacer una terminación porque obviamente esa carne, esas alitas, falta dorarlas. Pero miren esto. ¿Qué hice con esto? Lo grillé, en ese caso un horno combinado. Después de grillarlo, en frío, lo batí y lo empaqué. ¿Qué pasa? Hay carnes que vienen con salsas encima. ¿Qué sentido tiene a veces darle un dorado final si va a ir con una salsa encima? Lo va a mojar. ¿Pero qué pasa? Pero es importante caramelizar las proteínas porque te da un sabor especial. Entonces, lo que he hecho yo es caramelizar las proteínas, darle una parte visual porque todo entra por la vista. Y esto yo lo puedo terminar en mi termocirculador para luego sacarlo directamente al plato, ponerle una salsa, ponerle un puré y sacarlo. La tarea tradicional, ¿qué sería? Esto crudo, ir a la parrilla, ir a la plancha, tener una persona que no se te pase la cocción. En ese caso, sabes perfectamente de que esto de aquí en 4 minutos está ya caliente en el término perfecto y esto es lo que es la cocina sous vide. La cocina sous vide es tener todo bajo control.
no hay ningún cambio. El termocirculador tiene una capacidad de litros de... Sí, uno profesional más o menos te da entre 30 y 40 litros de capacidad. Yeah. Por ejemplo, yo que he hecho muchas cosas con termocirculadores, si quieres aumentar tu capacidad de cocción, lo que haces es agarras una batea de 100 litros y le pones dos termocirculadores, uno a costado de otro. Claro, claro que sí, claro que sí. Puedes ahí cocinar cualquier cantidad de productos. Son como los calentadores de los hervidores eléctricos, claro. ¿Cómo? Son como los hervidores eléctricos. Esa... Sí. Aquí lo que pasa, tienes obviamente una tarjeta que te da dos cosas, temperatura y tiempos. Y luego tienes una resistencia que caliente el agua y tienes un ventilador que hace que el agua recircule. Ahora, muy importante acá, cuando haces cocciones en la noche, que se llama cocciones nocturnas, esto está obviamente, como pueden ver, botando vapor, claro. Por lo cual comienza a bajar. Entonces aquí tienes que tener o tapa o hay unas bolitas de plástico que vienen dentro de una bolsa y las tiras y esas bolitas te permite, ¿qué cosa? Poder sacar y meter cosas en el momento del trabajo sin que haya una evaporación. Pues no sé si se dieron cuenta que hace un rato pedí que traigan agua y sonó ti, 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 ti. Es porque el nivel de agua había bajado y la resistencia no estaba agarrando el agua. Eso también trabajé con sonda, ¿verdad? Tienes posibilidad de trabajar con sonda también. Pero mi consejo es, como tienes aquí varios productos, tendrías que tener varias sondas. Claro. Entonces, en ese caso es hacer prueba y error con tiempo y luego estandarizar peso y tiempo. Claro, lo que hacen en termos circulares es que mantiene el agua, ¿cierto? Sí. No importa la cantidad de productos que mantengas ahí. Correcto. Vale. Correcto. Y ahora, como se han dado cuenta, hace un rato agarré el tenedor y comencé a buscar el producto, ¿no? Y no se vio muy profesional. Acá lo que haces es, tienes varias opciones. Tienes opción de poner una rejilla arriba, una rejilla, y agarrar, ¿cómo se llama? Gracias. Ganchos de ropa de diferentes colores. Entonces lo que haces es, metes y pa, cargas. Entonces ya sabes cuál es el pollo, carne, pim, pum, paf, y te organizas. Ahora, hay termocirculadores con más tecnología que tienen aquí al costado un sensor. Entonces lo que haces es agarras un pin y vas, cada producto le pones el pin y te sale aquí un level control en el cual estás controlando por nivel y sabes exactamente qué es cada producto. Entonces, como te digo, depende de cuánto quieras pagar, hay diferentes tipos de tecnología, ¿sí? Que es importante. Bien, entonces, vamos a, como pueden ver, estos eventos, los llamo yo eventos 360 grados o los llamo también eventos cero fuego. Porque acá, como pueden darse cuenta, no hay ni plancha prendida, ni parrilla, ni fogones, ni absolutamente nada. Estamos trabajando simplemente con tecnología, lo cual hace de que obviamente el espacio sea mucho más limpio, de que no haya tanto calor, que no haya tanto control. Entonces, eso significa, y les vuelvo a repetir, que su cocina se vuelva esto, no. Pero cuenta que podemos minimizar la cantidad de cocciones tradicionales usando equipos tradicionales y poder ir haciendo este tipo de procesos que nos va a ayudar, por supuesto, un montón. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a usarlo en calor seco. Aquí no me voy a complicar, porque si me pongo a hablar mucho de este equipo, me va a regresar mis épocas. Olvídate. No lo voy a hacer. Entonces, ahora sí, me voy a tener que sacar esto de acá, que no estoy muy cómodo. Y lo que vamos a hacer es agarrar una de estas bolsitas. Vamos a, obviamente, sacar... ¿Qué haríamos acá? Vamos a hacer unas alitas. ¿Qué hay acá dentro que no puedo poner? Siguiente bolsa, si no entra, ¿qué más? ¿Ah? El plato no va adentro también. ¿Qué hay acá dentro que no puedo poner?
Exacto. Tengo que sacar el jugo, ¿correcto? Chef, ayúdeme. quiero lograr esto, por favor. Gracias. ¿Dónde me quedé? Ah, bueno. Entonces, eso, ese es un mundo en el cual tengo la opción o de sacar cosas directamente o de hacer terminaciones, en este caso, con horno combinado, para poder servirlo. Y eso me da mucha flexibilidad de servicio sin tener que ahorita estar, por ejemplo, en una parrilla o en una plancha estando dorando o en una fritura profunda, porque la fritura profunda lo que harías es usar muchísimo aceite y, como vuelvo a repetir, la lista queda súper chiquita. ¿Sí? Vamos a ir limpiando, que es siempre importante. Voy a dejar esto por allá. Vamos a pasar esa tabla al frente. Gracias. Vamos a usar estos bols que me parecen perfectos para los guisos. Vamos a imaginarnos un servicio a la carta y sale, vamos a decir, vamos a seguir sacando cosas, que acá no quiero esto. Y en este caso salen dos porciones de garbanzo. Entonces lo que hago es voy a agarrar un garbanzo, tengo este abridor de bolsas que es una maravilla. Pues muchas veces abrimos la bolsa con qué, con cuchillo, y eso es peligroso. Entonces, lo que hacemos es simplemente vamos a poner, que podría ser también un caldo, una sopa, podría ser un montón de cosas. Poner la basura acá y sale otra porción de garbanzos. Me olvidé de mostrarles algo que les va a encantar. Esto se llama cocina de ensamblaje. No tenemos por qué, porque si lo estaría haciendo de manera tradicional, ¿qué estaría haciendo? Tendría ollas y sartenes y luego tengo un cerro de ollas y sartenes que lavar. Tengo que gastar un montón de agua para lavar, un montón de detergente y realmente queda limpio. A veces las cosas no quedan limpias porque va bastante rápido. Tenemos Guille, tenedores o cucharas o algo para... Bueno, como pueden ver, está caliente porque está a 75 grados, temperatura de servicio. Y me he olvidado de presentarles algo que a mí me encanta. ¿Qué pasa si esto aquí lo voy a quitar? Hola. Hombre, ya. Gracias. ¿Qué pasa si tengo un producto que es muy grande y no puede entrar dentro de mi cabina? Si yo fuera un vendedor, ¿qué les diría? Ah, necesitan una máquina más grande, ¿no? Pero les quiero presentar algo fantástico. ¿Qué pasa si me dices, Adriano, mira, todos los productos que tengo, este equipo es más que suficiente para mí, pero tengo dos productos, tengo una pierna de cerdo y tengo una pierna de cordero, que son grandes, o de cerdo, y no entran. Como te repito, si fuera un vendedor, te digo, vámonos a la máquina más grande, pero no. Tú puedes usar una bolsa gofrada, porque estoy haciendo un vacío externo, y este accesorio, puedo agarrar mi pierna de cordero con una mesa, con unas rueditas, acercarla aquí con una bolsa que tenga suficiente ancho, pero puede ser más larga.
pongo acá. Y acá tengo opción de hacer vacío externo o solamente sellar la bolsa, porque quizás quiero mandar un producto de un punto para otro y no quiero hacer vacío, quiero solamente sellarlo para que no lo toquen. Lo puedo hacer también, es rápido. Pero en este caso quiero hacer vacío externo en bolsa. Con este accesorio lo que hace es, por estos canales, va a absorber el aire. Entonces pongo mi bolsa acá, vamos a imaginarnos que es grande, y cierro. Y como pueden ver, hace vacío. Y va a acabar el ciclo y va a sellar la bolsa. O sea, creo que les he jodido el negocio de máquinas más grandes. Ya está hecho, ¿no? Edítame eso. ¿Están pensando, no? ¿En qué está pensando? Señores, repito, cuando tienes tecnología, hay que pensar en nuevos negocios. ¿Qué pasa si ahorita se te ocurre y dices, oye, tengo un amigo mío que vende piernas de cordero y no tiene ahorita plata para invertir en empacar? Su cordero ahora lo vende con una bolsita o en otra presentación. Oye, yo tengo 6 horas con la máquina parada durante el día. Encuentras otro negocio. De eso se trata también, el poder sacarle más productividad a la tecnología para hacer más negocios. Bien, entonces vamos a acabar con eso. Podríamos poner otras cosas más, pero no lo vamos a hacer ahora porque quiero concentrarme en la parte de un producto dorado. Preguntas, han estado bien callados hoy, además han hecho un evento fácil, hace un evento fácil, para mí no he hecho ninguna pregunta. ¿Está claro? Está claro. Qué bueno, me alegro. Regresemos ahora a la parte inicial del evento, donde hablamos de bastantes beneficios y retos. Hablamos, vamos a acordarnos todos, ¿se acuerdan ustedes de su reto? Hablamos de estandarización. ¿Esta tecnología nos ayuda a estandarizar nuestros procesos y productos? Por supuesto que sí. Sinónimo de empacar o hacer el proceso que llamamos el proceso de cook and chill, que es cocinar, enfriar y almacenar, es importantísimo. Lo que se llama también llamado producción anticipada. Es darse cuenta que con la tecnología van a poder dejar de hacer todos los días un trabajo rutinario y hacerlo un día o 2 días a la semana. ¿De qué va a depender la producción anticipada? Mejor servicio, rapidez. No, ¿de qué va a depender? ¿De qué capacidad de almacenamiento tengo? Un grave error en mucha gente que quiere hacer producción anticipada y no piensa en que antes de comprar un empacador al vacío, tiene que saber dónde lo vas a almacenar. Y tienes que saber si tus fríos tienen temperaturas correctas para mantener la cadena de frío. Entonces, se dan cuenta que todo tiene una lógica, que no simplemente hay que decir, ay, quiero comprar esto. O sea, hay que pensar, ok, voy a trabajar con una empacadora, un producto que voy a empacar, sea crudo o cocido, tiene que acabar en un refrigerador o un congelador. Tengo que saber si tengo espacio de almacenamiento, tienes que ver productos terminados y productos crudos para no mezclar las cosas. O sea, tienes que prepararte para entrar a este mundo. Ahora, ¿es fácil? Necesitas tener fríos o cámaras, buenas temperaturas, orden, empacadora, abatidor, como les repito, para mí, es la primera fase de inversión donde se pueden hacer muchas cosas y luego pensamos en el tema de cocción porque, como les repito, tenemos que seguir en el paso a paso de lo que son las áreas dentro de una operación de alimentos y bebidas. Entonces, estandarización, ahorro de espacio. En este espacio podemos sacar muchísima cantidad de comida haciendo esto. ¿Qué más? Ahorro de mano de obra, por supuesto. ¿Tiempo? Ahorro de tiempo, ahorro en gas, ahorro de agua. ¿Qué más? Rapidez en el servicio.
sin dejar de lado la calidad. Porque muchas veces nos apuramos y bajamos la calidad. Podemos también ampliar nuestra posibilidad del menú que hacemos, porque ahora podemos tener varios productos y no tenemos que estar haciendo todos los días. ¿Más beneficios? ¿Se acuerdan de sus beneficios ustedes que me dijeron? Tú me hablaste de... ¿Te acuerdas? Pues yo te comenté, lo que pasa es que nosotros tenemos una máquina, sí. No teníamos ni idea. Sí. Nos dieron un curso de corto, sí. Nomás, entonces por eso vinimos a ver qué podíamos más hacer. ¿Qué vas a cambiar a partir de hoy cuando te vayas acá? ¿Qué es lo que vas a aplicar que más te ha llamado la atención y que más beneficios les puede traer al negocio? Se los pregunto a las dos, que son del mismo negocio. ¿Qué creen que van a hacer ahora diferente haber asistido a este curso? Guardarla en la bolsita. Perfecto, usando menos condimento. Sí. Y ordenar quizás mejor el tema del almacenamiento en fríos. Ahora, ¿van a usar más fundas, más bolsas? Sí. Señores, ahora que estamos hablando de eso. Uf, la bolsa es muy cara. A mí me encanta eso. Cuando un cliente me dice eso, es música para mis oídos. Señores, tenemos una bolsa que tiene una capacidad para 2 kilos. Puedo meter 2 kilos de... Dos kilos de lomo, por un ejemplo. ¿Cuánto cuesta el kilo de lomo? Dígame en dólares. Kilo de lomo fino, ¿ah? $10. Tenemos $20 de lomo fino en esta bolsa. Esta bolsa te puede llegar a costar 0,5, 0,6, dependiendo del grosor, etc. Estamos hablando de con $0,5, y estoy recontra exagerando porque cuesta mucho menos. 200 pesos. Exacto. Puedo asegurarme que voy a mantener mis $20. Hagan su regla de 3. Y la otra pregunta que les hago es, ¿lo van a pagar ustedes la bolsa? Espero que no. Lo pongan en su costeo. En su costeo. Entonces, por favor, les repito, compren bolsas de calidad. Pregunten sobre el certificado, sobre la ficha técnica, sobre todo lo de la bolsa, para asegurarse que están trabajando con una bolsa de calidad. Si van a cocinar al vacío, compren una bolsa de cocción. En el mercado está lleno de bolsas de 70 mililitros. Tengan cuidado con eso. A pesar que los vendedores dicen que sí, que ven. Entonces, lo que quiero decir es que otra cosa importante es, ¿tendré que empacar todo? No. ¿Por qué no? Porque tengo que empacar productos que tengan un valor importante para mí. Papa, hay que ver el negocio. En tu caso, por un tema de presentación, pero si tengo ahí una pollería o tengo un negocio de papas, yo no voy a ponerme a empacar vacío papas. Por eso me voy a ocupar un montón de espacio. Yo creo que la papa rote, porque por volumen necesitaría tener un montón de espacio. Entonces, eso es importante, es entender que vamos a empacar productos que tengan un valor importante para mí, como es la carne, como son los pescados, los pollos, y por supuesto productos ya elaborados que me van a ayudar a tener los productos listos para simplemente servirlos. ¿Qué me estoy olvidando? No se olviden del tema de rotular.
regla fundamental, si empacan al vacío, es rotular. Si no pueden llegar a esto, por lo menos una pistola rotuladora que te pone fecha de producción, fecha de caducidad. Con esta máquina de aquí, esto viene con una app donde tú puedes tener todos tus productos, todas tus etiquetas ya listas, donde puedes poner código de barra, código QR, fotos, lo que tú quieras. Adriano. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Y simplemente tú decides cuántas quieres empacar o cuántas quieres empacar, cuántas quieres copiar y comienzan a salir. Está bueno, ¿no? Obviamente aquí es una tinta que está hecha para congelar en frío, en congeladores. Y otra cosa más, es tan bueno el pegamento que ni siquiera lo puedo sacar. Y como repito, si van a comenzar a pensar en sacar productos para vender al cliente final y el cliente final se lo regenere o caliente o bla bla en su casa, es importante el tema visual. Y eso se ve mucho más profesional que poner, nunca, por favor, vayan a poner grampas. Hay mucha gente que pone cartones y ponen grampas, se dice, ¿no? Corchetes. Corchete es un material que se oxida, ¿no? Y obviamente estás perforando la bolsa, ¿no? Y pasa muchas veces que el operario perfora la bolsa más abajo del sello y pierde vacío. Entonces, por eso siempre etiquetas. O más adelante, la impresión en la misma bolsa. Bueno, señores, si tienen hambre, acá están. Y nuevamente, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante de analizar sobre estas alitas? Primero, es de que esas alitas estaban ya cocidas, por lo cual nos aseguramos que están 100% cocidas y no crudas. Y lo otro es, visualmente, te das cuenta que comparado a una fritura profunda, hay mucho más carne. Ahora, ¿la quieres más dorada? ¿La quieres ta? Depende de cada uno. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo con esa carne, vengan para acá. ¿Quieren? Hoy se comió todo. Esa carne está de color, porque hemos trabajado a una temperatura máxima, sabemos que es el término medio 55 grados. Lo que pasa, puedes llevar temperaturas y tiempos, esa temperatura es 55 grados. Lo que va a pasar, porque está a 55 grados, lo que va a pasar es que hay que tener cuidado con eso, es que las fibras van a comenzar a ablandarse y muchas veces ablandan demasiado y pierden la textura de la carne. Que sabe masticarlo y que haya esa, entonces está demasiado, eso está más girado hacia un estofado, eso tiene que romper, exacto. Pero lo que quiero decir es que tú puedes tener más de un termocirculador con diferentes temperaturas según el tipo de negocio. Por ejemplo, en Italia hay una feria que se llama Host, que es ahora en octubre, que es la feria más importante de equipamiento de Europa, y afuera había un food truck. ¿Y qué tenía? Tenía 4 termocirculadores. ¿Y sabes qué cocinaba ahí? Su pasta. Tenía baño María, sus salsas, y con un pasta cooker tenía termocirculadores y tenía sus canastillas para hacer su pasta. Su pasta obviamente estaba precocida. Simplemente le daba un acabado, levantaba salsa y servía. Entonces, como se dan cuenta, no solamente sirve para el negocio de la cocina, sino si queremos crear otro negocio en un espacio pequeño, porque cuando tienes una central de producción y piensas en crecer y hacer más negocio, quizás el formato del restaurante que va a ser después ya no va a ser igual que ahora. No necesitas tanto espacio en cocina, cambia el formato y haces un formato donde hay una cocina más pequeña de ensamblaje y tenga más mesas de servicio.
y una mesa, y una cocina más pequeña, dentro de trabajando ahí. Y menos dolor de cabeza. Bueno, no quiere decir así, pero es lo que es. Es lo que es. Señores, los voy a dejar ir. Hacemos el cierre. Señores, muchas gracias por venir. Espero.